La Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas se honra en presentarles el cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. El día de hoy nos presentamos la doctora Fabiola Maldonado González y su servidora Valverid Murga Rodríguez. A continuación le vamos a ceder el uso de la voz al director de la Unidad Académica de Derecho, el doctor Raúl Federico García Pérez, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas que se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre de forma virtual dentro de las actividades que se llevan a cabo en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un gusto para nosotros recibirlos a través de estos mecanismos y poder continuar en la formación integral de nuestros alumnos dentro de un tema muy importante y particular que se ha generado un gran interés conforme han avanzado los años, el tema de la política pública. Es por eso que este año se ha tomado la decisión de contar con algunos compañeros de distintas latitudes, de España, de Uruguay y de Chile, que nos compartirán sus conocimientos sobre temas muy concretos en el tema de la aplicación de la política pública y de sus experiencias propias. Así como en el ámbito de lo nuestro, de lo local, con compañeros docentes, administrativos, funcionarios públicos, representantes populares, que desde los distintos niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, nos ayudarán a comprender algunas de las situaciones de la cotidianidad que se presentan respecto al tema de la política pública. Esperamos sea de su agrado este evento y que de alguna manera coadyuve a generar inquietudes dentro de la ciudadanía, dentro de nuestros estudiantes, para generar mejores acciones que ayuden a resolver problemas concretos y beneficio para todos. Sean todos bienvenidos a este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. Los saluda desde la Unidad Académica de Derecho su director, Raúl Federico García Pérez. Un gusto saludarles. Hasta luego. Mucho éxito en los trabajos. A continuación, le cedemos el uso de la voz al rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas, al doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. Hola a todos, quiero aprovechar este medio para enviar un caluroso y afectuoso saludo a toda la comunidad de la Unidad Académica de Derecho y por supuesto a nuestros invitados a este foro, el cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas en este año 2022. Por supuesto, mi reconocimiento a la comunidad docente, a los estudiantes y a los administrativos. En particular, quiero saludar al doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica. Y bueno, invitar a todo mundo a que escuchemos, seamos partícipes de este importante encuentro académico que se llevará a cabo de manera virtual 15, 16 y 17 de noviembre de este año 2022, componentes de mucha calidad, provenientes de diferentes países, como en el caso de la doctora María Magdalena Martínez Almira, que nos acompañará desde España, tocando un tema muy importante sobre la modernización y la reforma en países de tradición islámica. Nos acompañará también de Uruguay el doctor Alfredo Falero, con un tema también de mucha actualidad, la periferia latinoamericana y políticas públicas. También de Chile nos acompañará el doctor Arturo Vallejo Romero, con un tema muy importante, el cambio climático, energías renovables y aceptación social de tecnologías. Temas muy importantes de mucha actualidad y que serán tocados todos ellos en esta cuarta edición del Foro Internacional de Políticas Públicas. Además de ello, tendremos la posibilidad de tener mesas de trabajo, mesas de análisis de temas fundamentales: política pública en favor de la juventud, política pública en favor de las mujeres,
políticas culturales, el papel del municipio en la educación, la trascendencia de los derechos humanos en las políticas públicas. Como pueden ver ustedes, un programa sumamente completo, muy amplio, que seguramente será de gran éxito en la formación de nuestros estudiantes y, por supuesto, temas de discusión, de debate, que se ponen en el centro de la discusión para que los investigadores, en los cuerpos académicos y en las disciplinas puedan discutir, debatir y aportar. Muchísimas felicidades nuevamente a los organizadores, a todo el comité organizador de este cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas. A través de este medio declaro formalmente inaugurado los trabajos del cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas en esta edición 2022, con la convicción de que el resultado será el que todos esperamos, una formación más sólida de nuestros estudiantes, por supuesto un espacio de interacción, de discusión de esta temática tan importante, la política pública desde diferentes perspectivas. No olviden que todos somos UAS, somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Ante las circunstancias adversas que vivimos, adquiere gran relevancia el abrir escenarios para evaluar políticas públicas y que logre incidencia positiva en el cambio social. El evento que nos convoca el día de hoy da muestra de que nuestra institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en particular nuestra Unidad Académica de Derecho, muestran gran compromiso social y preocupación permanente por analizar temas de actualidad. Tengo el gusto de presentar a nuestra primer conferencista, con la que se inaugura ese cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas, María Magdalena Martínez Almira, con la conferencia denominada Modernización y Reforma en Países de Tradición Islámica, los derechos de la mujer en el constitucionalismo contemporáneo. Leeré una breve reseña de su currículum. La doctora María Magdalena Martínez Almeira es catedrática de Historia de Derecho de la Facultad de Derecho de Alicante, licenciada en Derecho por la Universidad de Murcia, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, doctora en Derecho, máster en Estudios Euroárabes, máster en Traducción Institucional Inglés, doctora en Historia, becaria del Plan Nacional de Formación de Personal de Investigador, profesora ayudante en la Facultad de Derecho, titular de Historia del Derecho, en la actualidad miembro de instituciones internacionales. Las investigaciones desarrolladas se han beneficiado de ayudas públicas recibidas desde distintos organismos. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Zacatecas, México, profesora invitada en la Universidad de Harvard, participa desde 1997 en sucesivos proyectos de investigación, destacando el titulado Estudios Árabes e Islámicos, directora del Simposium Internacional sobre el Mundo Islámico, Derechos Humanos y Ciudadanía Nueva Frente a la Globalización, los musulmanes en la Comunidad Valenciana. Actualmente vicepresidenta de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, secretaria del Departamento de Ciencias Histórico-Jurídicas, secretaria del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano y directora del Departamento de Ciencias Históricas. Le cedemos el uso de la voz. Es un placer encontrarme con todos ustedes en el Foro Internacional de Políticas Públicas organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas con el título Derechos Humanos y Mujeres en el Mundo Islámico. Quiero agradecer la amable invitación cursada por el doctor Iván Noé Martínez para estar aquí con todos ustedes y para compartir parte de mis trabajos y de mis investigaciones sobre una temática concreta, cuál es la de la modernización y reformas en los países de tradición islámica, y enfocando o particularmente
analizando los derechos de la mujer en el constitucionalismo contemporáneo. El planteamiento se hace a partir de tres núcleos, de tres apartados o aspectos que considero fundamentales para comprender cuál es la situación actual de la mujer en el mundo islámico, en el orbe islámico, pero también de la mujer musulmana fuera de esos territorios, de esos países en los que el Islam es la religión oficial del Estado o en los que la Sharia es la norma por la que regirse. Es decir, para abordar temas también relativos a las mujeres musulmanas en espacios no confesionales. La modernización, conocida también como aculturación del Islam, es un proceso que ha sido considerado por los juristas y tanto musulmanes como europeos y por la sociedad en general como pernicioso y negativo, fundamentalmente para los musulmanes. Durante siglos, el Islam fue entendido como una religión profesada por gentes que vivían en países del otro lado del Mediterráneo y con quienes se mantenían relaciones comerciales desde tiempo inmemorial. Y esa fue la vía de conocimiento y la aproximación a los musulmanes y a su cultura. En la actualidad, otros son los medios que han propiciado el interés y la preocupación por el Islam y sus formas de vivencia. También por el descontento y la frustración que los medios de comunicación transmiten desde muchos de estos países. En efecto, desde hace más de una década se puede hablar de un conflicto latente en los países islámicos y en aquellos de tradición jurídica islámica, entre quienes rechazan las leyes de origen europeo, consideradas seculares y de tendencia laicista, y quienes desean retomar la identidad de los musulmanes, sobre todo la identidad del Islam, para recuperar una cultura en valores. Y es que sólo así es posible el desarrollo de los individuos en una sociedad menos consumista, más espiritual. Es en parte lo que se denomina resurgimiento islámico y trata de ser una nueva propuesta que centra su atención en los derechos humanos y que atiende no sólo al compendio de los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sino también en los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el Islam. Muchas son las instituciones que dan noticia de un nuevo modelo de relación humana entre musulmanes, pero también entre musulmanes y quienes profesan otras religiones. Al primer supuesto corresponden todas aquellas asociaciones u organismos de hermandad musulmana, para quienes el Islam es la religión que da respuesta a muchos de los problemas de índole ético y moral de nuestra sociedad, también al consumismo desmesurado y a la pérdida de valores y a la pérdida, sobre todo, del valor de la legislación emanada de Alá, una legislación que es el instrumento para transitar por la vía o senda propuesta para la humanidad y que permite a los musulmanes devenir pacífica y respetuosamente no solo con el resto de sus congéneres, sino también con los medios que facilitan sus vidas. Resulta siempre complicado justificar un proceso de cambios a nivel político y social cuando media la confesionalidad de gran parte de la población que actúa como motor de cambio. Este es el caso que nosotros queremos abordar aquí. En este sentido, me permito hacer una primera consideración histórico-jurídica que haga fácil comprender el interés de los intelectuales y de los juristas del mundo islámico por el derecho de los países occidentales y que tuvo en el periodo del colonialismo la versión menos amable y respetuosa hacia su propio derecho y hacia los sistemas de gobierno. Ese primer hecho histórico, causa de profundos cambios, sin duda fue la Revolución Francesa, cuyos efectos en países del Islam, colonizados posteriormente por los de tradición jus romanista desde el punto de vista legal y judeocristiana desde el punto de vista confesional, se dejan sentir hasta la actualidad. Porque en efecto, de la modernización o aculturación, como ha sido considerado por muchos de los expertos en derecho comparado y en derecho islámico, se ha pasado a un movimiento revisionista islámico con multitud de perfiles y de derivaciones. Una vez superada la fase de descolonización, muchos pensadores del mundo islámico convinieron también que la Revolución Francesa había sido el germen de una nueva de la nueva democracia, de las nuevas libertades y de la lucha por los derechos humanos, al margen de la voluntad sobre la soberanía y la autoridad ejercida del propio antiguo régimen.
Este criterio supuso en el mundo islámico un nuevo sistema de gestación de derechos y de reivindicación de los inherentes al ser humano. Esa reivindicación fue objeto de consideración por pensadores y juristas como Salam Asam, quien, siendo secretario general del Consejo Islámico, que tenía por entonces su sede en Londres, me estoy refiriendo a mediados del siglo XX, definió el orden islámico como el sistema en el que los derechos del hombre, arraigados a la ley y a la fuente de origen divino, es decir, a la Sharia, no surgen de la voluntad humana, sino de la unión entre el orden o sistema islámico y los gobiernos y organizaciones de musulmanes. Y es así como se va a poder justificar la laicización de una sección del derecho para acomodar el islámico, el derecho islámico, al nuevo orden internacional. En la Declaración de los Derechos del Hombre en el Islam ya se hacía eco de la flagrante situación que se vivía en muchos países por la violación impune de los derechos humanos. De ahí la propuesta de permanecer firmes y de defender con coraje y resolución, es decir, haciendo un esfuerzo, una yihad, los derechos que les habían sido conferidos por Dios. De esta manera se cerraba cualquier posibilidad al reconocimiento de otros derechos fuera de ese orden sacral divino que es propio del Islam. Esta declaración tiene su procedente en la Declaración Islamic Universal, publicada durante la Conferencia Internacional sobre el Profeta Mahoma, que se celebró, o que se organizó mejor, en Londres entre los días 12 y 15 de abril del año 1980. El texto de la declaración, en su preámbulo, confirmó el modelo del sistema político en el que creen los musulmanes y que reconocen, por un lado, el vicariado, jilafa del hombre, que ha sido creado para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Segundo, la invitación a toda la humanidad para compartir el mensaje del Islam, la universalidad de la religión y la ancestral alianza entre Dios y los hombres, que justifica que los deberes y esas organizaciones hacia Dios son prioritarios a sus derechos. La obligación, por otro lado, de establecer un orden islámico basado en 13 puntos. La igualdad entre hombres, entre los hombres, sin privilegios que permitan discriminación por raza, por color, por sexo, por origen o por lengua. La libertad de todos los seres humanos desde el nacimiento, la prohibición de la esclavitud, la protección del honor de la familia como núcleo de la vida en sociedad, el sometimiento a la ley y la igualdad de todos ellos ante ella, pero hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la ley divina, la obligación de obedecer la ley, la consideración de que los poderes terrestres son depósitos sagrados y que todos los recursos económicos son bendición divina para la humanidad, sin que quepa la posibilidad de aprovecharse de ellos al margen de lo que disponga el Corán y la Sunna. Pero también en esa misma declaración se propone que todos los asuntos públicos deben ser determinados y resueltos por la autoridad administrativa, ejercida previa consulta, shura, entre los creyentes. ¿Es esta una de las facetas que actualmente se siguen desarrollando y se siguen practicando en muchos de estos países del orbe islámico? Y todo ello teniendo en cuenta que los gobernantes y que la autoridad en el ámbito territorial de estos países son servidores y además son servidores de Alá y miembros de la Fraternidad Universal del Islam, en la que se reconocen todos los musulmanes. En ese marco se ha ido gestando progresivamente un movimiento social que ha cuestionado la idiosincrasia del sistema legal implementado con motivo de la descolonización y que afecta actualmente al orden o sistema constitucional de estos países. Esta situación conduce a una reflexión sobre el significado de modernización del Islam y su concreción a nivel legal y sus repercusiones en otros ámbitos, fundamentalmente el administrativo. En segundo lugar, valga para todo ello el enunciado de las reformas acaecidas en los últimos 70 años a nivel legislativo en estos países de tradición islámica y que ha dado lugar a que la pluralidad sea la nota dominante. El momento decisivo para el cambio, para ese paso de un derecho tradicional de origen propiamente islámico a un derecho más laico, a un derecho, podríamos decir, más acomodado a esa secularización propia de países occidentales, tiene lugar cuando se plantean que esas reglas de derecho público administrativo de nueva creación eran o se consideraron necesarias para acometer la modernización de países en los que el espíritu árabe dominaba la legislación. Y esto se dio en un amplio espectro geográfico, desde el Imperio Otomano, 1516-1517, hasta los territorios
de Egipto, Marruecos, Argelia, para lo que se redactaron los códigos de estatuto personal. Por ejemplo, es el caso de Egipto en el año 1875, cuando se constata la presencia de Gran Bretaña ante sus pretensiones en el canal de Suez y la intervención que se hace respecto a la protección de ese territorio en el ámbito otomano. Pero es también el caso, posteriormente, de la redacción en Turquía de la Mayala o Código de Comercio y otra serie de códigos marítimos que, o de legislación al uso, que lo que van a permitir es el desarrollo de un modelo jurídico ajeno al de estos países del Islam. Todo ello a pesar, como digo, de ciertas limitaciones por la anarquía de los soberanos, de los sultanes que ejercían el poder en aquel momento en todos aquellos territorios para promulgar leyes estables. No obstante, asumieron ese modelo occidental. Ese proceso se vio de forma diferente en todo el orbe mediterráneo y en concreto en una sociedad civil marcada por una desconfianza debido a la colonización sufrida en un primer momento y en concreto hacia el Imperio Otomano, pero luego más tarde también hacia los estados occidentales que tenían las mismas pretensiones sobre sus territorios. Efectivamente, el proceso de modernización o occidentalización del derecho islámico es objeto de asignación terminológica propia. En este sentido, Castro, especialista en derecho musulmán comparado, asumió el concepto aculturación que había sido elaborado por autores como Lévi-Brull, Alliot o Carbonnier, un término que presenta concomitancias y diferencias respecto a otros al uso, como son el de adaptación, unificación e incluso integración, aunque especifica que el término aculturación, al margen de sus connotaciones sociológicas, supone en realidad y desde el punto de vista jurídico una profunda transformación de la sociedad, en la que se establecen nuevas concepciones jurídicas, todo ello gracias a la shiyasha, es decir, a la política, al instrumento que administra la cosa pública en los países del orbe islámico y que está compuesta por la voluntad del soberano y por la costumbre arraigada y practicada sin solución de continuidad. Una costumbre que es tanto particular, has, como local y que se ha de ejercer siempre secundum ius islamicum. Este proceso de modernización se concreta, desde el punto de vista físico, en tres modelos, en la redacción de códigos en función o en base a tres modelos. El modelo otomano, que se nutre especialmente de legislación y de ejemplos del derecho suizo y del centro de Europa, del modelo egipcio, que toma como modelo el derecho británico, eminentemente casuístico, y que coincide precisamente con las características de ese derecho islámico, que es, como les decía, también casuístico, y el modelo magrebí, que caracteriza a todos los países del norte de África y que toma como ejemplo las propuestas ofrecidas por Francia, por Italia, es decir, por países que ejercen también ese colonialismo y protectorado en todos ellos. Bueno, al margen de este supuesto singular, el proceso de modernización se vivió de forma diferente en el plano civil. El motivo fue que el cambio sustancial afectaba a la legislación, a la sharia y a la administración pública, shiyasa sharia. Y en consecuencia el resultado fue que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene lugar la determinación de las fronteras de estos nuevos países, de estos nuevos estados-nación, se les exigió, se les presionó para la redacción de constituciones para estos nuevos estados-nación, pero con sistemas de gobierno que eran particulares, podríamos decir incluso que eran diferentes. Este es el caso, por ejemplo, de los sultanatos de Brunei o de Omán. Es el caso de las repúblicas islámicas, Irán, Mauritania o Pakistán. En Irán, destacar la constitución de la República de Irán 1979, modificado en 1989 y ahora bajo una situación de impasse respecto a la recuperación de ese texto antiguo. Es el caso, como les decía, de Mauritania con su constitución
Constitución del año 1991, en el que o en la que se organiza el Estado, la administración del Estado, pero sí que bajo unos presupuestos, y estos son, primero, que el Islam es la religión del pueblo y del Estado, y segundo, que todos los dirigentes de los principales organismos e instituciones deben de ser musulmanos, pero es el caso también de Pakistán, como les decía, con una constitución fechada en el año 1973, con modificaciones posteriores, y que también implica una serie de particularidades, o que supone una serie de particularidades respecto al sistema de gobierno acorde con los principios del Islam. Hay otra suerte de ejemplos o de características o de sistemas legales y de gobierno, como son las monarquías constitucionales, y en este caso citar a Afganistán, cuya constitución en el año Constitución actual, desde el 28 de septiembre del 2021, está bajo consideración por parte de los talibanes. Bien, es cierto que se define como un Estado unitario independiente, con derecho a voto, pero para todos los ciudadanos, también para las mujeres, pero en la actualidad esos reconocimientos, esas posibilidades, sobre todo para la mujer, pues ya les digo, están un tanto bajo condición, como les señalaba al inicio. Tenemos otras repúblicas, por ejemplo, la República Árabe de Egipto es otro modelo, otro sistema de gobierno. República Árabe, que está definida o que se define como Estado soberano, unido e indivisible, con un sistema democrático republicano basado en la ciudadanía y en el Estado de Derecho. Si bien es el Islam la religión del Estado y el árabe la lengua oficial, la monarquía de Arabia Saudí es otro ejemplo. Destacar que se trata de un Estado que ha de proporcionar la educación pública y que tiene la obligación de luchar contra el analfabetismo. Un Estado que promoverá la ciencia, el arte y la cultura, fomentará la investigación científica, preservará el patrimonio árabe e islámico y contribuirá a la civilización árabe, islámica y humana. Esto en el artículo 29. Es el caso también de Bahrein, reino independiente y Estado árabe islámico por definición constitucional, a Jordania, también monarquía hashemí, que se proclama reino independiente y árabe, pero que tiene en el Islam la religión oficial del Estado, y en la familia el sostén de la promoción y protección del desarrollo de los valores, sobre todo de la religión. Es el caso de Marruecos, con quien mantenemos estrechas relaciones, ya saben ustedes, es la vía de entrada al territorio europeo, y que, es una monarquía constitucional, pero en la que se dejan sentir también esos vestigios, esa influencia indirecta de lo que es el derecho y la tradición islámica. Es el caso también del Estado árabe de Qatar, que se proclama independiente y soberano, pero que tiene en el Islam la religión oficial y en la Sharia la ley fundamental del Estado. Se trata de una ley suprema que se dio para el primer gobierno de Qatar en el año 1970 y que, aun a pesar de las sucesivas revisiones y a pesar de su independencia nacional, pues sigue reconociendo a la religión islámica como el fundamento, el basamento para la defensa de los valores y los derechos de la ciudadanía qatarí. Es el caso también del Estado árabe de Kuwait, y dentro de los Emiratos, como forma sistema de gobierno, los Emiratos Árabes Unidos, dentro también del marco de las repúblicas de Asia Central, que constituyen un territorio específico, tendríamos Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, con referencia al Islam en sus constituciones y cuya mayor parte de la población profesa el Islam. Hay otra serie de repúblicas también consideradas laicas, como Azerbaiyán, Bangladesh, Argelia, Chad, Libia, Malasia, Senegal, Sudán y Túnez. Y luego hay otra serie de territorios que se encuentran en el África Central y que tienen, o también en la parte occidental, y que tienen también sus propias características. En este supuesto tendríamos a la República Federal de Nigeria, que ha convulsionado últimamente por la lapidación y muerte de una estudiante universitaria. Bueno, pues
En este caso, todo este territorio estuvo en su momento bajo el control del califato de Sokoto. Ese califato, desaparecido en 1903 por la influencia británica, de la presencia británica, en la actualidad mantiene una institución que podríamos decir reminiscencia de aquel califato, que es el Consejo del Sultanato de Sokoto. Y ese Consejo del Sultanato de Sokoto es de obligada consulta por parte de las autoridades cuando han de tomar decisiones desde el punto de vista legislativo que puedan afectar a los principios fundamentales del Islam, habida cuenta de que muchos de ellos pues tienen una mayoría musulmana notable y además queda en su texto constitucional vestigios de ese respeto al Islam como bueno, fuente fundamental del derecho. Esos cambios, es decir, la presencia de estos textos constitucionales con ese articulado específico a nivel territorial, podríamos decir que supuso una serie de cambios, como también a nivel político y, por supuesto, a nivel jurídico. Y se consideran décadas ya desde la promulgación y aprobación de esos textos, cambios infructuosos, cambios que, podríamos decir, han defraudado a la población por el propio déficit democrático, pero también por la falta de la defensa de los derechos civiles. En la actualidad hay sociedades en el mundo árabe que se encuentran en una encrucijada por la necesidad de considerar las nuevas estructuras sociales poscoloniales bajo el orden y el sistema islámico, que es el que permanece y que quiere recuperar, por un lado, sus tradiciones y a la vez construir una sociedad más moderna, abierta de acuerdo con el ejemplo occidental, con condicionamientos a los que se suman otros como el crecimiento demográfico, la división en el mundo islámico entre dos grandes corrientes, los chiíes y los suníes, y por supuesto con las particularidades propias de cada estado surgido de esa situación política ad hoc. Ahora bien, la pluralidad administrativa estatal no es impedimento para el reconocimiento universal de esa comunidad islámica en lo que es la Organización de Cooperación Islámica y que actualmente, bueno, pues engloba a más de 57 países. Se trata de una organización establecida desde septiembre del año 1969 y que, a pesar de tener una común identidad y una efectiva igualdad e integración de todos sus participantes, de todos los países que se asocian en esta organización, bueno, pues presenta singularidades o particularidades respecto a, por ejemplo, a los derechos de la mujer. Y esos derechos de la mujer quedan sujetos, como ya pueden ustedes comprender, a los propios regímenes políticos y finalmente a las leyes supremas, de manera que las constituciones y los códigos de estatuto personal van a ser los que condicionen el efectivo ejercicio de la libertad y de los derechos. De nuevo, incido dependiendo de la interpretación del derecho y de las tradiciones en cada una de las ramas del Islam. La tercera cuestión que me gustaría subrayar es que, aun siendo difícil interpretar y analizar cómo estos procesos se traducen en leyes y en normas que afectan o conciernen a la mujer musulmana, o bien cómo se concretan en países musulmanes que se han sensibilizado hacia la necesidad de implementar efectivamente la declaración islámica, es posible hacer un planteamiento esquemático o sintético respecto a los derechos concretos y, en este caso, subjetivos. A nivel estatal, la igualdad entre personas, hombres y mujeres, es interpretada y plasmada en los textos constitucionales y en las leyes que desarrollan esos principios. Vuelvo de nuevo al caso de los códigos personales, de forma convergente. Una convergencia, podríamos decir, en los principios de la legislación emanada de Dios y cuya validez en modo alguno podrá ser cuestionada por la autoridad terrenal, aunque coexistan leyes civiles con leyes de inspiración divina. Para poder expresar en materia de derechos esta circunstancia y su reconocimiento en la esfera pública, es determinante el ejercicio del derecho de reunión, del derecho de asociación, porque ese va a ser el instrumento que sirva para poder escuchar sus voces. El ser humano es social por naturaleza y en el caso de los musulmanes
En esa fraternidad a la que aludí anteriormente, en esa comunidad, es donde se refuerzan los lazos y se consiguen objetivos. Pero conviene una lectura detallada de sus textos constitucionales para ver que, si bien el derecho de asociación está reconocido, hay muchas limitaciones. O bien los requisitos para que hombres y mujeres participen en plano de igualdad están condicionados a otra serie de supuestos. Así, por ejemplo, en los sultanatos cabe señalar que en Brunei no hay expresa mención o referencia a las mujeres. Y en el caso de Omán, el derecho de reunión es reconocido, pero solamente dentro de los límites de la ley. No hay mención tampoco expresa a las mujeres, pero sí a los ciudadanos, estableciendo la igualdad de géneros. Aunque hay ciertas limitaciones, por ejemplo, a que puedan contraer matrimonio libremente las mujeres sin contar con el beneplácito y con la presencia del tutor, o que puedan recibir la visita de sus padres sin tener la autorización previa de los maridos. Estas limitaciones están, por lo general, contenidas no en la Constitución, sino en el Código de Estatuto Personal. Es decir, esa libertad de asociación, esa posibilidad de exigir y de reclamar la igualdad de derechos, luego está limitada por la aplicación efectiva de la legislación civil a través de los códigos de estatuto personal. En el caso de las repúblicas islámicas, consideremos, por ejemplo, Irán, donde se regulan los derechos sobre las mujeres y es el Estado el garante de que todos los individuos, tanto hombres como mujeres, estén bajo la protección de la ley, de forma equitativa y gozando todos de los mismos derechos. Ahora bien, respetando los principios islámicos. Así está contenido en el artículo 20 del texto constitucional. Y es más, establece la obligación de crear tribunales especiales para resolver supuestos que permitan salvaguardar la esencia y la continuidad de la familia. Otro caso sería el de Mauritania, donde los derechos se definen en materia de familia, tutela, filiación, sucesión, de forma pormenorizada. Y en este caso, posibilidad que tienen las mujeres de dejar oír sus voces y formar parte de asociaciones en defensa de los mismos se ve limitada en el derecho civil y en las obligaciones que deben observar o que deben respetar respecto, por ejemplo, a pronunciar, a manifestarse cuando se les pide por su consentimiento en el momento de celebración del matrimonio, de manera que es el silencio lo que se espera de ellos y que equivale de ellas y que equivale, por tanto, al consentimiento. El hecho, por ejemplo, de que la condición de tutor solamente pueda ser ejercido por varones musulmanes y conocedores del derecho, artículo 10, o el hecho, por ejemplo, de que para ser tutora testamentaria, la mujer deba otorgar un poder al hombre para que lo pueda ejercer en su lugar. Otra situación similar se aprecia en Pakistán, donde la Constitución de 1973, ya mencionada anteriormente, recoge la libertad de reunión y asociación, siempre y cuando no atente contra la soberanía y la integridad de Pakistán y contra el orden público que se concreta en el Islam como religión del Estado, en el respeto a esa religión, y que da lugar a que las personas, hombres y mujeres, tengan que respetar la forma de vida islámica según los estándares de la moralidad en el Islam. Y esto condiciona efectivamente la aparición de la mujer en la escena pública. En cuanto a la monarquía constitucional islámica de Afganistán, permítanme también una consideración particular, y es el hecho de que, si bien la Constitución reconoce que los hombres y las mujeres tienen derechos y deberes iguales ante la ley, en la actualidad esa igualdad, pues ya podemos comprobar a diario en los medios de comunicación, que está cercenada, que está limitada a que las mujeres puedan expresarse públicamente, puedan manifestarse y que puedan aparecer incluso ofreciendo su imagen por atentar contra esa moralidad. En el marco de las repúblicas, señalar, por ejemplo, la República Árabe de Egipto, en la que, ya he dicho, el Islam es la religión del Estado y el árabe la lengua oficial, en la que todos tienen derecho a asociarse, según lo dispuesto en el artículo 75, pero en el que hay una serie de limitaciones, por ejemplo, a que la mujer pueda participar en plano de igualdad con los hombres en el ámbito parlamentario, estando solamente para ella
determinada o determinado una cuarta parte respecto al total de los hombres como representantes en el ámbito parlamentario. La ley regula, por tanto, una serie de supuestos respecto a la posibilidad de presentar sus candidaturas, los procedimientos para elección, etc. Entre otros lugares a mencionar, Arabia Saudí, las monarquías, Arabia Saudí, donde interesa la presencia del Estado en todo tipo de organizaciones y asociaciones, es el Estado a quien compete crear asociaciones culturales y deportivas que promuevan la espiritualidad de, el espíritu de igualdad y homogeneidad mediante la organización de actividades culturales y deportivas. Estas medidas están conformes o de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 y en el artículo 30 de la ley fundamental. Comprenderán, pues, en qué medida limita el ejercicio de esa actividad deportiva y cultural a la mujer, sobre todo teniendo en cuenta que es el Estado a quien compete el velar por el respeto a la civilización árabe, islámica y humana. En el Bahrein, en el Estado, en la monarquía también Hashemí, Jordana, bueno, pues toda esta serie de situaciones se repiten sin solución de continuidad. Repito, por un lado, los textos constitucionales donde se comprende expresamente esa, ese derecho a ejercer o a vivir libremente, ese derecho a asociarse, ese derecho a manifestarse públicamente, si bien luego hay otra serie de limitaciones que vienen dadas en el propio texto constitucional o en esos códigos de estatuto personal. Se sucede este, podríamos decir, este modelo en todas las formas de gobierno a las que queramos atender o sobre las que queramos analizar la situación de manera pormenorizada. Por tanto, monarquías, repúblicas, sultanatos, emiratos en la actualidad. Por más que sean repúblicas laicas o por más que sean monarquías constitucionales también con ese mismo carácter de laico, de laicismo. Y se repite también, como decía anteriormente, en todos aquellos lugares en los que el laicismo es patente en los textos constitucionales y en los que, sin embargo, bueno, pues hay remisiones indirectas. Dice Lacunza en uno de sus estudios que aunque en muchos de estos lugares no se definan como repúblicas o monarquías islámicas, esto no significa, pues, que la referencia y la aplicación de la sharia estén ausentes de la práctica. Y esto es lo que también me gustaría enfatizar para poder comprender el porqué de las proclamas, las quejas, las denuncias constantes en los medios de comunicación. Nótese que entre los objetivos de la Organización de Cooperación Islámica y en su proclama, bueno, pues queda recogido que prima el promover la solidaridad islámica entre los Estados miembros, en la consolidación de la cooperación mutua, en eliminar la discriminación racial, el colonialismo en todas sus formas, promover una paz internacional basada en la justicia, coordinar esfuerzos por salvaguardar los lugares santos y apoyar la lucha de muchos pueblos en defensa de esos derechos y de la libertad de expresión y la libertad a disfrutar de sus propios territorios. Pero sin embargo, la realidad es otra y esa realidad viene dada por los textos constitucionales y por el enfoque que se le ha dado sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX. Debemos recordar que la mayor parte de estos textos constitucionales se promulgan en ese periodo y que han sufrido modificaciones, adaptaciones o adecuaciones a situaciones contemporáneas, pero sin incidir sobre la cuestión de fondo que es la confesionalidad subyacente en todos ellos, en todos estos textos.
La consecuencia es el descontento o el efecto de todo ello es el descontento poblacional, marcado, vuelvo a repetir, por el propio déficit democrático, por la falta de defensa de los derechos civiles. Para comprender las razones del descontento individual y colectivo entre los musulmanes confesos y especialmente en materia de discriminación por razón de sexo y de religión, hay que hacer una distinción entre la situación que se vive en los países del orbe islámico y la situación que viven los musulmanes fuera de ese territorio. Donde también se sienten y así se manifiestan discriminados. Y se sienten discriminados ya no solo por quienes no profesan el Islam, que sería en este caso, quienes tienen claro el respeto que merecen personas que profesan otras religiones, sino entre sus propios seguidores, es decir, entre los miembros de su propia comunidad. En los países occidentales la presión o la desconsideración viene por doble vía. Por ejemplo, entre los miembros de las propias familias, los maridos que no permiten a sus mujeres estudiar en ámbitos académicos mixtos o realizar determinados estudios que supongan acercamiento a los hombres. Situaciones tan extremas como mujeres que van a la universidad y los padres o los maridos les prohíben que luego utilicen el vehículo de colegas o de estudiantes que comparten con ellas clase para regresar al hogar familiar. O entre la propia comunidad islámica se advierte que hay personas de ambos sexos que no ven con buenos ojos que determinadas mujeres se asocien con otras personas en organizaciones cuyos fines, aun siendo loables, propician situaciones violentas para ellas por la exposición que ello supone. Por ejemplo, el que se pueda participar en asociaciones de alcohólicos anónimos o asociaciones que se dedican al cuidado de enfermos o de personas que están en la calle por razón de extrema pobreza. Fuera de ese marco del orbe islámico, por tanto, ¿cómo se concreta la interacción de las mujeres para la defensa de los derechos constitucionales con las asociaciones aconfesionales? ¿Hay asociaciones o instituciones que luchan por la justicia social, por el bienestar? Bueno, me dirán, claro, es indudable, no se puede dudar en modo alguno, habida cuenta de que se desarrollan políticas estatales con este fin. Muchos son los estudios de campo que se vienen realizando, concretamente desde el año 2001, con la caída de las Torres Gemelas, y desde el año 2005, con los atentados de Londres. Y en este punto citar el interesante trabajo de Jolly Wadia sobre la situación de la integración asociativa en Gran Bretaña. Es el caso de Anisa Society y de la Southwark Muslim Women, de Muslim Women's Network UK, Muslim Women's Association en Edimburgo, Muslim Women Council en Bradford, y en Francia, Femme Maghrébienne, en Anaver, LL, Voix del Rebel, Voix des Femmes, Ne Put Ne Soumise. En este caso, en Francia, gracias al apoyo del Ministerio de los Derechos de la Mujer y las asignaciones presupuestarias en todas ellas para el desarrollo de estos organismos y las asociaciones reivindicativas, pero sobre todo con actuaciones en países, vuelvo a repetir, de fuera del Islam, y en muchas ocasiones actuando como apoyo desde fuera para poder conseguir una proyección, sobre todo en sus países de origen. En el orden islámico también hay asociaciones que desarrollan esa labor de manera loable, tanto en Egipto, sobre todo después de la reforma de Nasser en 1979, es el caso también de Siria. Efectivamente, el devenir en todos estos países ha sido, bueno, pues el asociacionismo o la conciencia o la toma de conciencia de lo importante que es estar unidos para poder actuar en la esfera pública. Pero bien es cierto que hay una serie de carencias democráticas que surgen en todos aquellos países intervenidos o incluso invadidos bajo la justificación de la democratización de la región. Quisiera, por tanto, señalar en este momento que, a pesar de las muchas asociaciones, también, por ejemplo, en España tenemos la Asociación Pro Derechos Humanos, creada en el año 2218, gracias o al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, y que tiene por objetivo la defensa, difusión y promoción del conocimiento de los derechos humanos en la sociedad española.
que les decía, al margen de todas estas asociaciones, hay que tener en cuenta también que en el ámbito islámico muchas de estas asociaciones se están viendo últimamente obligadas o a dejar de actuar o bien a tener que salir fuera del país, al menos desde el punto de vista, podríamos decir, intelectual y activo, sirviéndose de los medios de comunicación para poder seguir desarrollando esa labor de concienciación de la población en general y también de los musulmanes en particular. Es el caso de la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, RAWA, que creada en 1977, pues por la situación que se está viviendo, se han visto en la necesidad de plantear nuevas propuestas, de plantear nuevas directrices de actuación, y en este caso ya no solo a través de los medios de comunicación, sino también de la prensa escrita. En definitiva, nos encontramos en una situación, podríamos decir, harto compleja, que precisa un análisis individual respecto al ámbito territorial particular en este caso, bien es cierto que bajo presupuestos legales, tomando siempre en consideración el valor que la interdisciplinaridad tiene para poder comprender acciones, actuaciones y propuestas de futuro, y que por muy complejo, por muy controvertido que sea el estudio, tanto del derecho islámico por quienes no somos musulmanes, como el derecho islámico por los propios musulmanes, y a pesar de, bueno, pues las políticas que se vienen desarrollando, muy a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que la necesidad es acuciante y que debemos, como les decía, hacer ese estudio individual, individualizado, pormenorizado, completo y, sobre todo, tendente a una mejor comprensión del Islam, una mejor comprensión de los valores en el Islam y una mejor comprensión y aproximación a una realidad que es la que nos circunda y que es la que nos permite hablar de una multiculturalidad de la que nadie queda al margen. Muchas gracias. Agradecemos haya compartido con nosotros su interesante charla. Gracias. Bueno, pues a continuación vamos a seguir con este cuarto foro internacional de políticas públicas con la primera mesa de análisis. La primera mesa de análisis estará a cargo del docente investigador de nuestra unidad académica de derecho, el maestro Benito Juárez Trejo. Dicha mesa se llama La trascendencia de los derechos humanos en las políticas públicas. Adelante, maestro. Bien, pues en el marco del Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas que organiza la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta mesa de análisis, la trascendencia de los derechos humanos en las políticas públicas. El día de hoy nos honran con su presencia, con su participación, la doctora Minerva Martínez Garza, catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el maestro Raúl Ramírez Ramírez, que es el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día de hoy, por cuestiones de requerimientos imprevistos de la responsabilidad del maestro Raúl Ramírez, y con la venia de la doctora Minerva, vamos a cederle el uso de la voz, primeramente al maestro Raúl Ramírez, de quien previamente, si me lo permiten, voy a dar una lectura muy rápida de su semblanza curricular, porque el doctor Raúl Ramírez Ramírez es doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, es doctor en Derecho Penal
impartido por el Centro de Estudios Superiores y en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta también con una maestría en litigación en juicios orales, que fue impartida en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es docente o ha sido docente en varias asignaturas en la Universidad de Hermosillo en materias como derecho constitucional, garantías individuales y derechos humanos, en teoría de la interpretación jurídica, en formas de Estado y de gobierno republicano, además de que ha sido director de tesis y miembro del Sínodo de Jurado Profesional. También, obviamente, es una persona muy destacada en otros aspectos académicos porque ha impartido conferencias sobre lógica jurídica y su pertinencia actual, en técnicas de interpretación y derechos humanos, la teoría de la norma fundante básica del maestro Hans Kelsen y la legislación mexicana de los derechos humanos, entre otras. Dentro de su experiencia laboral, su experiencia profesional, bueno, también desde luego ha destacado como coordinador académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Hermosillo, ha sido secretario general académico de la propia universidad, consejero académico y presidente de la Comisión Académica de la Universidad de Hermosillo, vicerrector de la propia universidad, abogado litigante, y en el ámbito de los derechos humanos, sin duda tiene una gran experiencia y trayectoria por haber sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora. También fue ratificado incluso como presidente para un segundo periodo, que fue del año 2014 al 2018, secretario general de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Protectores de Derechos Humanos y vicepresidente de la Zona Norte de la propia Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Fue presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta propia federación y coordinador de la Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Nogales, Sonora. Actualmente tiene una gran responsabilidad a nivel nacional e internacional incluso por ser el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sin duda alguna, desde esta vasta experiencia, podrá compartirnos y le ruego nos hable acerca de lo que es precisamente la trascendencia de las políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos, obviamente desde su gran experiencia y responsabilidad que tiene. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, agradezco como siempre esta gran oportunidad, esta invitación tan generosa que me han hecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Quiero agradecer particularmente a mi amigo y hermano, maestro Benito Juárez Trejo. Gracias por la invitación. Agradezco desde luego a mi querida amiga y hermana Minerva Martínez Garza. Es un gusto verte, amiga. Y desde luego agradezco infinitamente a la maestra Valverit Murguía por esta generosa invitación. Y quiero hacer un especial reconocimiento como aliciente personal a las y los alumnos de esta gran universidad y desde luego muy complacido de estar aquí con ustedes. Nuestra responsabilidad a través de la titularidad de la Quinta Visitaduría General implica desde luego temas complejos, temas en donde yo siempre lo comento, no hay un final feliz. Nos tocan temas muy complicados como el tema migratorio en México, nos toca la defensa también de los temas de defensores civiles y agravio a periodistas, también tenemos la responsabilidad de el programa contra la trata de personas y desplazamiento. De tal suerte que aunque yo lo comento, los hermanos migrantes lleguen a su destino y cumplan su sueño americano, detrás de ellos hay una estela de tristeza, una estela de dificultades. Por eso yo siempre lo englobo, lo enmarco de esa magnitud. Quiero tocar es fundamentalmente un tema que me interesa y que es precisamente la trascendencia de los derechos humanos en las políticas públicas.
en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el gran apoyo, y quien, por cierto, les manda un gran saludo de nuestra presidenta, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra, tiene ella, nos ha dado la instrucción puntual en que podamos generar a través de las políticas públicas un marco importantísimo para que los derechos humanos encuentren su fundamento. Este tema de la importancia de las políticas públicas se piensa desde luego con la perspectiva de esos derechos humanos que les comento. La ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su artículo sexto como una de nuestras atribuciones la de proponer a las diversas autoridades del país, en el uso exclusivo y en el ámbito de sus competencias, que promuevan cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como las prácticas administrativas que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección a los derechos humanos. Con ello engloba, desde luego, nuestra obligación constitucional de generar políticas públicas con la directriz y con la instrucción de nuestra presidenta. Es precisamente a través de dicha instrucción que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en nuestras recomendaciones ordinarias, e incluso en recomendaciones de violaciones graves a derechos humanos y generales también, así como los diagnósticos y en los informes especiales que realizamos, buscamos que estos tengan un gran impacto, no solamente en la evaluación de las políticas públicas, sino también en el diseño de estas. Que podamos con ello contribuir con diagnósticos certeros para conocer las problemáticas que identificamos en el día a día. En la integración de nuestros expedientes, es muy importante señalarlo, y sobre todo en el diseño de nuestros estudios, no solo buscamos fundamentalmente la protección del ejercicio de los derechos. Nuestra presidenta también nos ha mandatado que lo hagamos desde una forma transversal y siempre promoviendo una cultura de paz para generar políticas públicas útiles a la sociedad, pero sobre todo a las víctimas. Con ello le damos prioridad al principio de igualdad y no discriminación, y esto lo comento porque todas nuestras políticas públicas van siguiendo estas dos fundamentales premisas. Pero también de estas dos fundamentales premisas se desprenden tres dimensiones que les quiero platicar. La primera, buscamos el reconocimiento de la dignidad y derecho de todas las personas sin distinción alguna. ¿Qué quiere decir? Que esta primer gran dimensión o premisa fundamental va enfocada precisamente a que en cualquier política pública que se busque desde la trinchera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le demos prioridad e inmediatez, desde luego, a la dignidad y a los derechos de las personas. Segunda proyección, buscamos o tenemos la gran necesidad de diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones, a fin de lograr una igualdad sustantiva entre ellas. Y tercera dimensión que quiero plantearles, buscamos la participación de personas, de grupos, de poblaciones en situación de discriminación en el diseño de esas políticas públicas que nos conciernen. Cuando analizamos las políticas específicas, revisamos primero el marco jurídico. Nos apoyamos bastante en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, como saben, deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y cuya elaboración se enmarca en el sistema de planeación democrática al que hace referencia el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después examinamos programas específicos y las reglas de operación que los rigen, para revisar que sus requisitos no sean excesivos, de modo que las personas no puedan acceder a los derechos. Es decir, tratamos de identificar esas dificultades
que la ciudadanía pueda tener al momento de acceder a sus derechos. Cuando encontramos algo así, lo señalamos, desde luego, en todas nuestras recomendaciones y llenamos todos los requisitos que hagan falta para hacer un llamado a la autoridad, un llamado muy serio, muy responsable, muy respetuoso, para invitarlos a revisar esas políticas públicas implementadas. Es importante comentarles que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos siempre trabajamos tanto con la información de personas víctimas y quejosas como con información oficial, y que nuestras resoluciones y diagnósticos buscan siempre y en todo momento que las autoridades garanticen efectivamente el ejercicio de los derechos humanos. En la quinta Vistaduría General, como les comentaba, trabajamos con grupos muy vulnerables que en ocasiones se les olvida a algunas autoridades y que son también en ocasiones violentados en sus derechos. Las personas migrantes, los periodistas, las personas defensoras, las personas víctimas de trata, las personas desplazadas. En la Visitaduría General que tengo el gran honor de encabezar desde 2021 a la fecha, estamos muy vigilantes de sus derechos, derechos que son reconocidos constitucionalmente y que son instrumentos importantísimos para poder ayudarlos. Durante la gestión de nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra, hemos realizado lo siguiente y que tiene que ver precisamente con la convocatoria de esta gran invitación. Y tiene que ver precisamente con que ya emitimos un diagnóstico sobre el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México y tres informes especiales sobre diversas situaciones relacionadas a la gobernanza migratoria. Uno sobre la debida atención a las caravanas, otro sobre el tráfico y secuestro, y uno más sobre el impacto de los protocolos de atención a migrantes que operó en la frontera norte del país y que obligó a muchas personas no mexicanas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar una resolución en su situación migratoria en México. En suma, nuestros informes, pero también nuestras recomendaciones, en todos ellos hacemos un estudio de las condiciones que imperan para tener una perspectiva diferenciada, pero para generar una política pública. Y en ello trabaja día a día nuestra presidenta. Para no agotarles, les comento, y con esto quiero concluir, algunas medidas que hemos propuesto en diversos documentos generados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que, si ustedes me lo permiten, me gustaría compartirlos con las y los alumnos de esta gran universidad. Primero, tenemos en estos documentos como propuesta lo siguiente: la necesidad de elaborar sistemas de información para conocer cuántos, quiénes son y qué necesitan las personas que integran los grupos de población, por ejemplo, en materia migratoria, en situación o en condición irregular, migrantes víctimas de delito, así como niñas, niños y adolescentes en movilidad. Otro documento generado y propuesta con perspectiva de política pública es la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para implementar mecanismos de protección a personas en situación de vulnerabilidad. Otro más es el acceso al Registro Nacional de Víctimas para todos los casos en los que se documentan violaciones a derechos humanos. Otro más es la participación de las víctimas en los procedimientos que les atañen. Y otro más es la perspectiva de género diferenciada con enfoque cultural y respeto al interior superior de la niñez en las actuaciones de la autoridad. Amigas y amigos, las políticas públicas son instrumentos para materializar la garantía de los derechos humanos. De ahí la importancia de revisar su diseño, implementación, seguimiento y evaluación. Y desde luego concluyo agradeciendo esta gran oportunidad de poder sumar en estos espacios de debate académico y desde luego buscando siempre el bienestar de la sociedad a través de la protección de los derechos humanos. Es cuanto y muchas gracias por esta generosa invitación. Muchísimas gracias, estimado maestro. Bueno, sin duda alguna,
nos muestras un panorama muy amplio de todo lo que son las acciones que desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este organismo, en cuanto a la implementación, al diseño e implementación de políticas públicas. Bueno, pues yo lamento que se estén presentando unas situaciones inesperadas de trabajo propias de tu responsabilidad, estimado amigo, y que eso, bueno, pues te obligue básicamente a tener que ausentarte de con nosotros de esta reunión. Pero me queda muy claro, he tomado algunos apuntes respecto de estas acciones que desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos y específicamente esta quinta visitaduría general de la Comisión Nacional en temas tan delicados como lo es migración, defensores de derechos humanos, el mecanismo para aplicación también a víctimas de periodismo, por ejemplo, periodistas que son víctimas, ¿sí? Y bueno, obviamente te agradezco de todo corazón el tiempo que te hayas tomado de ese otro compromiso para estar con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Y gracias. Bueno, pues desde luego también la comprensión de la doctora Minerva por habernos dado la oportunidad de que fueses el primero en participar el día de hoy. Gracias, hermana Minerva. Gracias, mi querido Benito, por ese espacio tan valioso. No saben cuánto valoro que me dieran la oportunidad de iniciar. Efectivamente, tenemos que salir corriendo. Espero que no sea la última vez que me invitan. Yo siempre estaré muy atento a las convocatorias, sobre todo porque las y los alumnos de esta gran universidad, me queda claro que son quienes van a forjar el presente y el futuro de nuestro país, y vale la pena poder sumarnos a este gran esfuerzo. Gracias por esta invitación y les mando un fuerte abrazo. Gracias, mucho éxito. Gracias, hasta un abrazo pronto. Muy fuerte. Nos vemos pronto. Así sea. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Y bien, pues desde luego agradezco enormemente la comprensión y disposición de mi querida amiga, la doctora Minerva Martínez Garza, por habernos permitido que fuese primeramente el maestro Raúl quien interviniera por estas cuestiones. Y bueno, obviamente la doctora Minerva es una mujer quien desde luego tiene toda mi admiración, una mujer con una gran trayectoria, y bueno, si me lo permiten, creo que quedará reflejada en una lectura que daré de su semblanza curricular. Bien, la doctora Minerva Martínez Garza es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España, galardonada con la calificación de sobresaliente summa cum laude, y acreedora del Premio Extraordinario por la Mejor Tesis del año 2013, con el tema La violencia en contra de las mujeres, una violación al derecho a la igualdad y al principio universal de no discriminación, especial referencia a México. Es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde es maestra emérita y en la que obtuvo también una maestría en Ciencias Penales. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, certificada en el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por American University Washington College of Law, institución académica en la que además ha participado como jueza en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos. Ha acreditado programas de especialización en esta materia en la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Interamericana. Además, ha sido ponente en foros de los que destacan la Universidad Panthéon-Assas París II en París, Francia, la Universidad Boliviana en Santiago de Chile, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y Pontevedra, España, y la Universidad de Costa Rica. Cuenta con especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó durante 10 años como asesora jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León. En su experiencia profesional, destaca su trayectoria como profesora emérita y decana de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que ha impartido cátedra durante 40
35 años. La primera profesora mujer de Derecho y Ciencias Sociales para mi historia. Asimismo, la creación escurrida. Algunas tiene varias publicaciones, de entre las cuales podemos destacar El futuro es hoy, construyendo una agenda de derechos humanos, protección de los grupos en situación de vulnerabilidad en el sistema interamericano de derechos humanos, seguridad ciudadana y derechos humanos, seguridad, función policial, ética y derechos humanos, obligaciones de las y los funcionarios públicos de hacer cumplir la ley, 29 preguntas sobre derechos humanos y cobertura periodística, modelo Nuevo León, un modelo de defensa no jurisdiccional de los derechos humanos para la gestión pública, y lineamientos para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Entre sus reconocimientos, que ha recibido, se encuentran la medalla Valores Jurídicos Justitia Jesús C. Treviño Treviño, el reconocimiento a la mujer trabajadora 2011, además el reconocimiento Flama, Vida y Mujer 2012, que otorga la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, fue condecorada con el premio Mujer Zagarret, que otorga el Consejo Internacional de Buena Vecindad, y por su labor en la defensa de los derechos humanos y los migrantes, así como por la creación de programas para garantizar su cumplimiento. El Colegio de Comunicadores de Nuevo León, AC, también le otorgó un reconocimiento por la creación y difusión de campañas de comunicación enfocadas en la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En su también gran trayectoria profesional, se desempeñó como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León en los periodos 2007 a 2015, en la que fue reconocida por implementar un nuevo modelo de gestión no jurisdiccional de los derechos humanos, lo que permitió que además fuera reconocida en foros internacionales. Presidió la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, donde fungió también como presidenta de la Zona Norte y representante de esta misma federación ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Nacional de Ex Ombudsperson de México. Actualmente es subdirectora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos, la cual le tocó promover precisamente su creación en el año 2015. Además, es presidenta del Colegio Mexicano Independiente de Abogados del Noreste, y eso que me esforcé para tratar de abreviarla. Pero sin duda alguna, lo que más le enaltece a la doctora Minerva Martínez Garza es su gran calidad humana. Y bueno, naturalmente, de esta vasta experiencia, ¿qué nos puede compartir acerca de lo que es la trascendencia de los derechos humanos en estas políticas públicas? Por favor, querida amiga. Bueno, buenas tardes, mi querido Benito. Muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer principalmente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que me hace la invitación a través de tu persona, y me siento muy honrada con esta invitación. Estoy muy contenta de que me estoy dirigiendo a un público universitario, a estudiantes, jóvenes, realmente, como lo dijo hace un momento mi compañero y también muy querido amigo Raúl Ramírez, pues son el futuro de nuestra nación. Con respecto al tema que me hiciste el favor de invitarme, quiero decir que voy a hablar de los derechos humanos de las mujeres y las políticas públicas. Para la construcción de sociedades justas y democráticas que pongan en el centro de la acción pública a los derechos humanos, es necesario el abordaje de manera específica de los derechos humanos de las mujeres. Para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas tendientes a promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos. Y es que el tema de las políticas públicas
tendientes a garantizar y proteger los derechos de las mujeres, deben partir de la consideración de las herramientas teóricas y metodológicas que permitan visibilizar las dimensiones político-estructurales que las coloca como un grupo en desventaja frente al primer gran grupo superpuesto que son los hombres. El Estado, entendido como forma de organización política, tiene una función reguladora en la sociedad de que se trate, y ocupándose de diversas áreas y cuestiones como la distribución de la riqueza, estabilidad política y social, generación de condiciones para el desarrollo, y en este último, garantizar que ese desarrollo se dé en iguales circunstancias para todas y todos los habitantes del territorio. Las políticas públicas podríamos entonces entenderlas como el conjunto de acciones para lograr esos y muchísimos otros objetivos. Sin embargo, las mismas no deben ser concebidas como algo abstracto, sino como un andamiaje elaborado que contengan objetivos específicos, medios, que tengan medios, tiempos de ejecución y procesos de evaluación que permitan de manera constante ir realizando los ajustes necesarios a los mecanismos de implementación de tal forma que se vayan cumpliendo y logrando los fines para los cuales fueron concebidas y diseñadas. La pregunta principal que nos podemos hacer entonces es, al considerar para el diseño y implementación de alguna política pública, ¿qué es lo que debemos de analizar más cuando hablamos de proteger los derechos de las mujeres? Primero, reconocer que las mujeres resienten y han resentido inequidades que las han colocado en desventaja histórica frente a los hombres. Todavía tenemos un rezago y una resistencia a reconocer esta diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sí hay una diferencia en cuanto a derechos que se ejercen realmente por parte de los hombres y por parte de las mujeres. No quiere decir con esto que debamos considerar a hombres y mujeres como grupos antagónicos, sino más bien lo primero que quisiera que reflexionáramos es que no se han tenido las mismas oportunidades para el desarrollo y participación en la vida pública y privada de las sociedades, y que es justamente por ello que las mujeres, por ejemplo, les valió una tardanza de siglos para lograr un ejercicio igualitario en los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, tenemos el derecho a votar y ser votadas, que en México pues fue reconocido hasta 1953. Entonces, ahí vemos en este tema histórico la diferencia que puede existir entre la experiencia de las mujeres y de los hombres en cuanto al ejercicio de sus derechos. Durante los últimos años hemos escuchado de manera constante y reiterada que los gobiernos en las últimas décadas tienen en su agenda las políticas públicas con perspectiva de género. Pero eso es producto de una constante lucha por el reconocimiento, primero, de los derechos humanos de todas las personas y de manera muy específica del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. La justicia, la igualdad, la equidad y el derecho a una vida libre de violencia realmente le ha costado a la sociedad y en particular a las mujeres un gran dolor. Estamos hablando hasta de vidas humanas. Para poder hablar de las políticas públicas y de los derechos humanos de las mujeres, debemos entender al conjunto de mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, leyes, acciones públicas, bienes y servicios tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y toda la subordinación y dominio entre los sexos. Hacer políticas públicas, incidir en las acciones gubernamentales a favor de los derechos de las mujeres, significará llevar a cabo acciones encaminadas a modificar los contenidos sexistas implícitos y naturalizados en todos los ámbitos de la vida pública, particularmente en las acciones de administración pública que deberán ir orientadas a la difusión y promoción de contenidos sobre la igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los derechos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En este sentido, las políticas públicas encaminadas a dichos fines pueden tener matices y peculiaridades, pudiendo ser ya sea de corte asistencial. Aquí las mujeres son consideradas receptoras pasivas de medidas de bienestar familiar, sin reconocimiento de su autodeterminación y sin procurar medidas que les permitan superar sus condiciones de desigualdad y subordinación. Estas medidas de corte asistencial debemos tratar de que vayan siendo cada vez menos, pues no permiten a la mujer realmente empoderarse, que es el principal problema para el ejercicio de sus derechos. Otra forma de hacer política pública para las mujeres es un corte paternalista. Es muy parecido al corte asistencial, en donde las mujeres son consideradas entes vulnerables y como tales requieren de protección y satisfacer sus necesidades. Nuevamente, no se considera el impulso a su empoderamiento y autonomía. La política pública que más puede empoderar a la mujer sería la de corte integral, ya que toman en cuenta los procesos de cambio y las relaciones de género, así como las constantes distribuciones de poder. Buscan eliminar desde sus cimientos los orígenes de desigualdades y condiciones de subordinación. Ahora bien, las políticas públicas para efecto de generar las condiciones de igualdad y de equidad no deben considerarse un camino lineal que mantendrá un avance sostenido. Asimismo, no se puede considerar un tipo de política como el ideal, sino que las variantes que he precisado pueden y han coexistido en el tiempo, produciendo avances, pero por contradictorio que parezca, también retrocesos. Aunque existe un principio de los derechos humanos que nos dice que siempre se tiene que ir hacia adelante, sin embargo, vemos que en el ejercicio de estas políticas públicas, en algunas ocasiones forzosamente tiene que haber retrocesos, en algunas ocasiones es necesario volver a la política de corte asistencial, pero lo ideal es que sean acciones afirmativas que sean temporalmente por un determinado tiempo y estas desaparezcan. Aun cuando las mujeres tenemos los mismos derechos y su respeto debe de ser igual para todas, existen necesidades específicas que distan mucho de ser homogéneas. Por tanto, se requiere conocer la especificidad para que las leyes y las políticas públicas respondan a ellas. Tenemos mujeres que además de tener su calidad de mujer, pues son mujeres indígenas o son mujeres en extrema pobreza o mujeres con alguna discapacidad. Entonces tendríamos, para poder diseñar la política pública, pues que ser muy específicos en qué grupo de mujeres estamos hablando. No es lo mismo el derecho a la educación que el derecho a la alfabetización, por ejemplo, el derecho a la salud reproductiva que el derecho a la vacunación básica. Tampoco es lo mismo el acceso a la justicia o a la vivienda que la necesidad imperiosa de los servicios públicos. Tampoco es lo mismo reconocer nuestros derechos y luchar por ellos de manera permanente que la sobrevivencia cotidiana. En fin, a esto es a lo que se ha denominado necesidades prácticas y necesidades estratégicas de género y de las mujeres. Esto quiere decir que las políticas públicas en algunas ocasiones tendrán que cubrir estas necesidades prácticas que las pueden tener también los hombres, y las necesidades estratégicas de género, que son aquellas relacionadas con su empoderamiento. Por eso es que la política pública, además de cubrir las necesidades prácticas de las mujeres, lo más importante es ir cubriendo su necesidad del empoderamiento de la mujer. ¿Cómo se puede hacer? Principalmente a través de la educación. Al igual que otros muchos temas, las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género deben considerar los obstáculos políticos y administrativos que se van a presentar durante su diseño e implementación, que solo por mencionar algunos podrán ser los conflictos entre los actos políticos diversos que busquen imponer cada uno agendas que podrían ser antagónicas, resistencia de funcionarias y funcionarios públicos, falta
de expertise entre muchas otras circunstancias. Para ir concluyendo, podemos decir que las políticas públicas orientadas a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres deben partir de la identificación de necesidades, el establecimiento de las prioridades, sensibilización y asistencia técnica a las y los actores que estarán a cargo de estas políticas públicas que permita pasar a la formulación efectiva estratégica de la política para pasar a la legitimación social y finalmente pasar por procesos de evaluación. Es muy importante que se haga esta evaluación y también sabemos que tenemos una gran cantidad de leyes con respecto a la protección de los derechos de las mujeres. Lo que nos hace falta es la materialización de este derecho. Bien, pues yo agradezco mucho la atención y espero contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias. Sin duda, bueno, no solamente nos demuestra esa gran experiencia, esa gran trayectoria que tiene y el dominio pleno sobre el tema. Desde luego, el hecho de que las políticas públicas no solamente sean diseñadas o tratar de implementarse, sino que además sean medibles, nos queda muy claro que es algo fundamental para lograr los objetivos que se plantean con el desarrollo, con la implementación de estas políticas públicas. Pero me gustaría, y le planteo lo siguiente, muchas ocasiones las autoridades fundamentalmente de pronto tienen que salir al paso respecto de requerimientos o necesidades, pero sobre todo de observaciones o de requerimientos que hacen organismos internacionales o nacionales. En el caso de nuestro país, tenemos a la CONAVIM, por ejemplo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lo comparto por lo siguiente. Tengo la experiencia del estado de Zacatecas, que me tocó la fortuna de representar al estado en la atención a la solicitud de alerta de violencia de género aquí en el estado en contra de las mujeres del estado de Zacatecas. Y entonces es cuando se recibe precisamente esa solicitud de alerta de violencia, cuando se requiere información por parte de autoridades, que muchas ocasiones es hasta ese momento cuando las autoridades o las instituciones dimensionan el hecho de tener que hacer, de tener que llevar a cabo acciones, implementar, diseñar esas políticas públicas para empezar a atender, no porque muchas veces tengan esa convicción o esa visión de ir previniendo. En su experiencia, mi querida doctora Minerva, ¿qué hay al respecto en el estado de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Qué nos pudiese compartir, por favor? Sí, cómo no. Nosotros en Nuevo León tenemos también la alerta de género y esta alerta nos ha permitido generar muchas políticas públicas para beneficio del Estado. Por ejemplo, actualmente somos el Estado con mayor feminicidios documentado. Y hago énfasis en documentado porque lo comentamos en clase y lo comentamos con algunas asociaciones de sociedad civil que trabajan el tema de feminicidio, de que no es que en Nuevo León haya más feminicidios que en otros estados, sino que gracias a la alerta de género se ha establecido como una obligación de política pública el que todo homicidio de una mujer se investigue como feminicidio. Entonces, eso aumentó por un lado la estadística que podríamos decir, bueno, nos perjudica porque nos lleva a un deshonroso primer lugar de feminicidios, pero sin embargo, los hechos ahí están, las muertes de las mujeres ahí están, y gracias a esta alerta es que se investiga como feminicidio en primer término. Si no se cumple con los elementos del tipo y no es feminicidio, bueno, no se concluye como tal. Pero sin embargo, sí es un gran avance
el hecho de que la alerta de género nos haya traído esta política pública. También la alerta de género ha permitido que la Fiscalía se capacite mucho en el tema de feminicidios y no nada más se capacite, sino que realmente haga manuales operativos para realizar las investigaciones correspondientes en este tipo de delitos. Entonces, ahí es donde vemos el beneficio de la alerta de género en la creación de políticas públicas. En la universidad tenemos también un área que se llama Unigen, que es de unigénero, y es donde se conocen de temas de violencia de género, pero muy específicamente por acoso y algunas otras, digamos, algunas otras manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Departamento de unigénero, pues nos corresponde a toda la universidad y en cada facultad, pues se tiene un representante o un delegado que va recibiendo las denuncias para llevarlas a tramitar a unigénero. Esas son nuestras políticas. Y sin duda, ahí es donde, sin duda, ahí es donde yo la he visto siempre muy activa, siempre adelante en estos temas, porque, bueno, pues es parte de ese, no solamente de esa preparación, sino de ese sentir, ¿verdad? De ese chip que tenemos en cuanto a la promoción y la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, pues podemos considerar que no solamente son benéficas las alertas de violencia de género por el hecho de que visibilizan, sino que también sensibilizan a las autoridades, a los servidores públicos, en fin, al gobierno en general, respecto de la necesidad de seguir actuando, pero en base a este diseño, a la elaboración de diagnósticos de cuál es la realidad de un estado o de una universidad, para poder tratar de ser y de enfocar bien las baterías y dar los tiros de precisión en cuanto a la solución de esos problemas. En el caso de Zacatecas, yo recuerdo que parte precisamente de lo que se generó como consecuencia de esta solicitud de alerta de violencia de géneros fue la construcción de las casas de medio camino, fue el hecho también de hacer modificaciones legales que permitieran precisamente el ir avanzando en lo que es en la equidad, la igualdad entre los géneros. Sin duda alguna, mi querida doctora, es muy importante las aportaciones que nos has hecho el favor de hacer y sobre todo conceptualizar lo que son las políticas públicas enfocadas desde luego al ámbito de los derechos humanos y específicamente a lo que es la equidad, la igualdad de géneros. Yo quiero agradecer enormemente a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad Académica de Derecho, la distinción que nos haces con haber estado con nosotros el día de hoy. Sin duda, tus aportaciones, tus conocimientos serán de gran importancia y, desde luego, esperamos que no sea la última ocasión que nos acompañes aquí a las actividades que desarrollamos en el estado de Zacatecas, donde sabes que siempre serás muy, muy bienvenida. De verdad, muchísimas gracias y en breve tiempo les haremos llegar su constancia de participación, su reconocimiento por de verdad compartirnos sus conocimientos y sus experiencias en el tema de las políticas públicas, pero de manera sobresaliente el tema de los derechos humanos que debe seguirnos preocupando y ocupando a todas y todos. Muchas gracias a ti, querido compañero, defensor de los derechos humanos también, y realmente yo soy la que me siento muy honrada por esta invitación y el gusto de estar con sus alumnos, pues me siento en casa después de 46 años de estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, sin duda alguna, también la Universidad Autónoma de Zacatecas es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Sí, hasta luego. Y bien, muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia, por su presencia durante el desarrollo de este.
esta mesa. Quedamos siempre a sus órdenes. Mucho éxito a todas y todos. Hasta pronto. Bueno, para ir cerrando, este día se llevará la mesa de análisis políticas públicas a favor de la juventud y estará a cargo de la moderación de la doctora Fabiola Maldonado González. Adelante. Sean bienvenidos a esta jornada del Cuarto Foro Internacional Políticas Públicas. El día de hoy se abordará lo referente a políticas públicas en favor de la juventud. Este tema adquiere gran relevancia, pues parafraseando a Mario Benedetti, en los jóvenes está la esperanza de que este mundo cambie un poco. Parecería esta una carga sumamente pesada en los hombros de ellos, lo que además podría indicar que les estamos pasando una factura de un escenario que no pudimos transformar. Pero no se trata de eso, toda vez que, como señaló el mismo Mario Benedetti, en todas las generaciones la juventud ha tratado de cambiar las cosas. Algunos se corrompen, por supuesto, pero en lo general, los jóvenes les cabe creer en las utopías, y si el mundo ha mejorado, ha sido precisamente por eso. Aunque se realice solo un 10%, con ese pedacito de utopía se avanza. Agradezco que podamos contar con la presencia de todos ustedes y en especial de nuestros panelistas, Jacqueline Valtierra Reséndez, bienvenida. Además, contamos con la presencia de Rodrigo Ortega Santana. Compañero, un gusto tenerte entre nosotros. Y a Alexander Orlando Carrillo, que también estamos esperando con ansia la charla de cada uno de ustedes. Todos ellos son estudiantes del noveno semestre de nuestra Unidad Académica de Derecho, estudiantes destacados. Les damos la más cordial bienvenida. Le cedemos a continuación la palabra a la compañera Jacqueline para que nos exponga el tema que nos convoca el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Fabiola. Antes de dar inicio con mi intervención, quiero agradecer a todos los organizadores y coordinadores de este evento. Muchas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa de análisis. Muchas gracias por tomarnos en cuenta en este gran evento. Muy bien, doy inicio con mi participación señalando que la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, dentro de su amplio campo de acción, sostiene actuar con base en los derechos humanos de los que los jóvenes gozan. Y para esto me permito recordar que los derechos humanos comprenden el conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana y que la realización de estas prerrogativas resultan indispensables para un desarrollo integral de las personas de la sociedad, sin hacer alguna distinción respecto a diversas cuestiones como son la nacionalidad, el lugar de residencia, el sexo, origen nacional o étnico, el color, religión, lengua o cualquier otra circunstancia, cualquier otra condición, y estos se encuentran sujetos a un orden jurídico. El tema de los derechos humanos comienzan a plantearse desde lo que fue la Revolución Francesa en el año 1789. Sin embargo, en estas épocas se les denominaba de forma diferente. En esta etapa histórica los conocían como Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad. Pero más tarde, en el año 1948, la ONU adopta lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y este es un contexto en el cual nuestro país concurrió. En el marco jurídico constitucional mexicano, se le da sustento a estos derechos humanos en su artículo primero, mientras que en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ubicamos este precepto en el numeral 21. Y la ley de la que estamos hablando, la ley en cuestión,
la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas manifiesta su compromiso con la observancia de estos mismos, los derechos humanos, en los numerales tercero, fracción cuarta, perdón, tercero, fracción sexta, 13, fracción cuarta, 16, fracción tercera, 17, fracción primera y 61 bis en sus fracciones segunda y tercera. La ley en cuestión se preocupa por integrar los derechos humanos en su principio de transversalidad, que es uno de los principios que la ley establece en materia de su interpretación, observancia y aplicación. Además, en esta ley, en su título segundo, decreta como un derecho el proporcionar información y orientación a los jóvenes en situación de calle respecto a sus derechos humanos, así como a los jóvenes migrantes, quienes la ley pues también les avala información sobre el tema. Y asimismo, aborda el respeto a los derechos humanos para los jóvenes que están sobrellevando un proceso de rehabilitación, los jóvenes que tienen alguna adicción. Y aunado a lo anteriormente expuesto, la ley, dentro de su reglamentación de lo que es el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas, también instituye el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas jóvenes, coadyuvado, claro está, por las autoridades a quienes les corresponde la aplicación de esta ley en garantía de los derechos humanos para los jóvenes. Ahora bien, los jóvenes como sector poblacional no se escapan de experimentar violaciones de derechos humanos, ya sea que se presente dentro de ellos como sector poblacional, de parte de un sector poblacional distinto al sector poblacional joven, o incluso por parte de alguna autoridad. Dada esta circunstancia, resulta indispensable defender estos derechos, darlos a conocer, ejercerlos, emplearlos como sustento ante cualquier acto jurídico, conocer su trascendencia y valor, vigilar su cumplimiento y fomentar su cultura, por supuesto. Todo esto en su conjunto nos responsabiliza como miembros de una sociedad a ser partícipes de esta tarea tan importante que en el mejor de los escenarios esto implicaría una transformación colectiva, porque los derechos humanos nos permiten vivir en un ambiente sano, tolerante, de respeto, nos permiten tener un desarrollo social pleno y a largo plazo, claro, también una sociedad, una colectividad próspera. Los jóvenes son la fracción de la sociedad que experimentan más cambios, que en su mayoría implican más responsabilidades. Encontramos también en esta etapa el trance de la adolescencia a la juventud. Es una etapa que sin duda implica un sinfín de experiencias, como son la toma de decisiones importantes, como elegir una carrera universitaria, o después de esto introducirse en el campo laboral. Hay algunos jóvenes que incluso contraen matrimonio o tienen hijos, otros tantos emprenden un negocio, dejan la casa de sus padres para iniciar una vida individual, y en casos muy lamentables, también lo presentamos, los jóvenes se introducen al mundo de las adicciones y terminan presentando alguna adicción. En las hipótesis anteriormente planteadas, no contemplo las circunstancias de los jóvenes que se encuentran en vulnerabilidad. Por ejemplo, los jóvenes que son migrantes, los jóvenes en situación de calle, los jóvenes con analfabetismo, con alguna discapacidad, alguna adicción, lo mencionamos al final, o incluso los jóvenes que son jefes de familia. Todas estas personas, estos jóvenes, presentan una situación de vulnerabilidad y sin duda la complejidad de esta etapa de juventud aumenta. Por eso el fomento de los derechos humanos evitaría una gran cantidad de problemas sociales, incluidas aquí las conductas delictivas, porque los derechos humanos son y debieran ser la base de cualquier otra norma o ley. Es importante también que se rindan cuentas claras y precisas respecto a las estadísticas de los derechos humanos que son violados entre los jóvenes, porque de esta forma se puede establecer con claridad cuáles son los puntos débiles de la sociedad joven que hay que fortalecer.
En cuestiones de estadísticas, podemos mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos informa que México, consiguiente a Colombia, fue el segundo país que presentó más peticiones en el año 2021 en todo el continente americano, siendo estas un total de 516 peticiones. Y a su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas nos anuncia que en el primer cuatrimestre que va del presente año, 2022, ha gestionado 63 expedientes por violación de derechos humanos, cuyas víctimas fueron jóvenes. Además, importa mencionar, un dato extra, en muchas de estas violaciones, la autoridad responsable fue el Instituto Nacional de Migración, que anteriormente mencioné que los jóvenes migrantes son jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Ahora, mencioné algunas cifras, algunas estadísticas respecto a lo que se presenta ante la autoridad como violaciones de derechos humanos en el sector joven, pero cabe mencionar que estas no son las cifras reales de estas conductas. Es decir, hay muchos casos que no se plantean ante la autoridad sancionadora. La autoridad sancionadora no recibe todas las quejas o denuncias sobre violaciones de derechos humanos de forma tal que estamos ante una cifra real no conocida. Aunque es importante mencionar que las estadísticas sobre violaciones de derechos humanos reducirán drásticamente cuando estos, los derechos humanos, sean conocidos por sus sujetos titulares, porque entonces contarán con herramientas suficientes para identificar en qué situaciones están siendo vulnerados sus derechos humanos. He ahí la trascendencia de la difusión, información y orientación respecto al tema. Ahora nos vamos a, por otra parte, en cuestiones protocolarias, se habla mucho sobre derechos humanos, sin embargo, resulta fundamental darle un enfoque juvenil, es decir, que los derechos humanos sean impulsados, atendidos e instruidos de joven a joven. Esto es una situación que, sin duda, permitiría el planteamiento de los derechos humanos en un plano juvenil real, generando confianza entre el sector y haciéndole sentir a los jóvenes que gozan de esta serie de derechos que desafortunadamente pueden ser vulnerados, pueden ser quebrantados, pero que alzar la voz puede ayudar a que más jóvenes conozcan del tema y que en consecuencia manifiesten sus experiencias y se les dé el tratamiento jurídico legal que corresponda. La juventud zacatecana necesita de un mecanismo dedicado exclusivamente al tema de derechos humanos, que de la mano con el Estado otorguen estas garantías individuales. La ley en cuestión, la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, no propone estas herramientas, de manera que me parece sensato hacer esta observación. Resultaría prudente, a manera de política pública, crear campañas de difusión, infografías, folletos, pláticas, brigadas, congresos, talleres, capacitaciones, diplomados, certificaciones y un largo etcétera en los que la participación juvenil destaque. Como mencioné anteriormente, esto claramente dará pauta a una atmósfera de certidumbre y confianza por la interacción entre los jóvenes, porque es un tema muy importante los derechos humanos de los jóvenes zacatecanos. Bien, muchas gracias, Jacqueline. Agradecemos tu participación, que sin duda ha puesto a la vista de todos lo referente a la difusión de los derechos humanos de los jóvenes. Tema de suma importancia. Cedemos el uso de la voz a Rodrigo para que nos haga el comentario sobre sus reflexiones respecto al tema abordado por Jacqueline. Muchas gracias, maestra. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que están involucrados en esta organización de este Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas por haberme invitado, a mí, a Jacqueline, a Alexander. Un especial agradecimiento a la doctora Valverde, que es la coordinadora de este foro, al igual que el señor director, el doctor Raúl, de la Unidad Académica de Derecho, por
permitirnos hacer estos eventos que son para los estudiantes, eventos que son sumamente importantes, ¿no? Referente al tema ya expuesto, ya comentado por Jacqueline, hice algunas anotaciones en las cuales me parecen muy importantes rescatar. Ella nos habla que los derechos humanos nos permiten al individuo en general una realización efectiva. Y esta realización efectiva no discrimina en orientación sexual, no discrimina en tu origen étnico, en tu capital adquisitivo, no discrimina, es para todos. Y lo fundamenta especialmente en el artículo primero de la Constitución y el artículo 21 de la Constitución del Estado de Zacatecas. Pero también nos menciona un fundamento que es muy importante, sobre todo en la temática que estamos abordando, que son los jóvenes, ¿no? Es la ley de la juventud para el Estado de Zacatecas. Nos menciona los preceptos, los artículos que contienen esta importante temática, que son los derechos humanos, como lo es el artículo 3, el 13, el 16, el 17 y el 61 bis. También anoto muy puntualmente que comenta que los derechos humanos permiten un ambiente sano al individuo, pero se enfoca, y me parece extraordinario cómo lo aborda, que todo individuo, hombre o mujer, pasa por un proceso de cambio que se llama adolescencia, para pasar a la juventud. Y este proceso de cambio nos aborda no solo cuestiones de cambio físico, sino también de cambio emocional, cambio en nuestro ambiente. Y ella nos establece, y creo que lo capté como una especie de formulita, en la cual dar a conocer los derechos humanos y una política pública firme, adecuada, bien hecha, permite que el individuo tenga acceso a esos derechos humanos. Porque sí, los derechos humanos son bonitos y están en la ley y ¡ah, qué bonito! Pero si no los conocemos, ¿cómo los ejercemos? ¿Cómo le decimos a la autoridad, respeta mis derechos? Y ella muy puntualmente lo dijo, también los derechos humanos son para la autoridad. ¿Para qué? Para que los respete y coadyuve en defenderlos y fomentarlos, sobre todo. Entonces, me parece muy extraordinario cómo Jacqueline, a partir de una generalidad de que es el tema de derechos humanos, va concatenando y va cimentando las bases de esta propuesta, de esta temática que sin duda alguna es muy importante, no solamente en Zacatecas, sino también en México y obviamente en el mundo. Bien, muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención, por tu análisis al tema que nos compartió Jacqueline. Ahora es el momento de escuchar a Alexander las consideraciones al tema compartido por Jacqueline. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, doctora Fabiola, Jacqueline y Rodrigo. Comentarles que estoy muy contento de poder participar en este cuarto foro internacional de políticas públicas. Agradecer a los organizadores, en especial a la doctora Valverde Morga Rodríguez, por su atenta invitación para formar parte de este evento. Sobre lo que expuso mi compañera, tengo un breve comentario. Yo considero que los derechos humanos son la base fundamental de carácter jurídico y principios para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la juventud, ya que las políticas y programas deben realizarse respetando en todo momento los derechos humanos que tenemos los jóvenes. Bien, muchas gracias, Alexander. Le solicitamos a continuación a Rodrigo, tenga bien compartirnos el tema que nos va a... Corta la Valverde, por favor. Ok, adelante. Una, dos, tres. Solicitamos a Rodrigo iniciar con su intervención. Muchísimas gracias, doctora Fabiola. Yo quisiera hablar un tema un tanto preocupante, pero sin despegarme del tema central, que son los jóvenes.
Actualmente nos hemos dado cuenta que el mundo, nuestra sociedad, vive un cambio. Y no es ajeno, sabemos que la sociedad siempre presenta cambios y presenta un dinamismo social. Pero estos cambios, este dinamismo, esta, me atrevería a decir, esta transformación, se debe a cambios de pensamiento y a nuevas exigencias sociales, que estas emanan de personas jóvenes que aspiran a un cambio y una mejor forma de vida. Y tiene su génesis, como ya lo dije, en las nuevas ideologías y las nuevas formas de pensar. En el estado de Zacatecas, puntualmente, según los reportes recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, habitan 309 mil jóvenes que comprenden una edad de 15 a 29 años. Debemos tener una conciencia clara de que las decisiones venideras en un futuro van a ser tomadas por estos jóvenes, por estos futuros licenciados, por estos futuros doctores, contadores, etcétera, ingenieros. Y como ya lo dije, atendiendo a estos fenómenos, estos cambios, este dinamismo social que suceden y van a seguir sucediendo y han sucedido, se nos obliga a nosotros, el individuo, a nosotros, Rodrigo, a Jacqueline, a Alexander, hasta la doctora Fabiola, a tener nuevas formas de adaptación al cambio, no solamente al cambio social, al cambio de pensamiento. Y estos cambios se nos presentó de manera vívida en la pandemia del COVID-19, que a todos nos llegó a afectar, a todos, en mayor o menor medida nos llegó a afectar. Este es el claro ejemplo, la pandemia del COVID-19. Y cifras de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que padecimientos y trastornos psicológicos como lo es el estrés, la ansiedad, la depresión, los trastornos alimenticios aumentaron alarmantemente en la comunidad juvenil, pero también en los niños. Sobre todo, aumentaron exponencialmente en el rango de edad de 12 a 25, 29 años. Esto es muy alarmante, es un gran margen amplio de gente que vivió esos padecimientos y los está viviendo. Situaciones derivadas de estos padecimientos se han visto, los hemos visto, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, incluso y muy lamentablemente suicidios. Zacatecas, y no me gusta decir esta información, pero Zacatecas está entre los 10 estados con mayor índice de suicidios en México. Según un reporte del periódico La Jornada, el grupo de población de 18 a 29 años de edad presenta la tasa más alta de suicidio en Zacatecas, con una cifra de 10.7 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Es espantoso, es horrendo. Y le sigue el grupo de edad de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por cada 100.000 personas. Entonces, ¿qué nos da cuenta esto? ¿Qué nos hace y nos obliga a ver? Que Zacatecas necesita mayores políticas públicas en materia de atención psicológica. Y estas políticas públicas deben enfocarse primordialmente a niñas, niños y jóvenes. ¿Por qué lo digo? Porque como lo dije en un inicio, estos jóvenes van a tomar la decisión importante en un futuro de nuestra sociedad, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Estos futuros doctores, estos futuros ingenieros, estos futuros abogados, como nosotros somos estudiantes de derecho, van a tener la responsabilidad de hacerlo y deben hacerlo tomando en conciencia un buen estado de salud, no solamente físico, sino también psicológico. De lo anterior, me quiero apoyar en varios preceptos legales que yo considero que deben ser la base para este derecho humano a la salud. El artículo 4 constitucional, precisamente en su 4º párrafo, establece el derecho a la salud. Y de igual manera, rescatando la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, que Jacqueline fue muy puntual en precisarlo, el artículo 8, fracción tercera, y su fracción sexta nos establece también ciertos derechos a la salud que el joven tiene. Preciso, y me gustaría citar la fracción tercera que dice que todo joven zacatecano tiene un derecho a la salud.
Y este derecho a la salud también tiene derecho a estar informado y orientado en materia de trastornos alimenticios. Y para mí, la fracción más importante o la más primordial es la fracción sexta, donde establece que todo joven zacatecano tiene derecho a recibir orientación psicológica enfocada a proteger la salud mental del individuo, así como la información requerida para evitar cualquier tipo de trastorno. A partir de esto, de estos preceptos, que para mí son base, yo propongo crear una política pública en el estado de Zacatecas. ¿Para qué? Para que se tenga un acceso y atención gratuita a la atención psicológica dirigida a la familia zacatecana, pero primordialmente darle una primordial y un énfasis a los jóvenes y niños zacatecanos. Es muy importante esto. Tal política debe consistir en un trabajo coordinado, un trabajo de apoyo mutuo entre diversas autoridades que cuenta nuestro estado. La autoridad base debe ser el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas. También dicha autoridad debe estar apoyada de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social del Estado de Zacatecas, que están a cargo del Ejecutivo. También considero que deben estar apoyadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la máxima casa de estudio de todos los zacatecanos y donde se concentra la mayor población juvenil del Estado. Y de igual manera, en instituciones privadas dedicadas a los ramos educativos y psicológicos. ¿Por qué? El objetivo de esta política que les estoy comentando debe ser, uno, el combatir y prevenir los padecimientos psicológicos en los jóvenes zacatecanos. Y dos, crear programas y campañas para la difusión de la importancia que tiene la salud mental. Debe ser muy importante esto. A través de estas autoridades, institutos que ya mencioné con anterioridad, se planteo yo y propongo crear un trabajo, un esquema de trabajo, donde debo resaltar tres puntos importantes. El primer punto es que estas autoridades, instituciones, deben trazar un índice poblacional sobre los padecimientos y aquejas psicológicas que sufren nuestros jóvenes zacatecanos. Dos, crear con la colaboración, como ya dije, de expertos en la salud mental pertenecientes a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a las instituciones privadas y sobre todo a la Secretaría de Salud de dicho estado, crear campañas de información, prevención y sobre todo dar a difundir los medios de tratamiento para dichos padecimientos. Muchos jóvenes zacatecanos lamentablemente viven en depresión, viven en trastornos de ansiedad, y no saben lo que viven y mucho menos saben cómo pueden combatir estos padecimientos. Y por último, y no menos importante, crear mediante estas instituciones que ya comenté con anterioridad, un grupo interdisciplinario que debe crear un programa estatal de carácter integral de apoyo y prevención tanto en materia educativa y emocional. Obviamente enfocándonos siempre a lo psicológico. Programa estatal. El artículo 59 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas nos menciona un mecanismo, un instrumento que es en favor de los jóvenes, que se llama el Programa Estatal de Juventud. Pero me van a decir, ¿qué es eso, Rodrigo? O sea, lo dices muy bonito, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Este programa es un instrumento, es un medio, ¿no?, de planeación en el que se deben establecer políticas, como ya dije, estrategias, lineamientos y objetivos que deben tender todas las dependencias y autoridades que comprenden la administración pública estatal. Eso, o sea, deben tener todos estos lineamientos, todas estas políticas, todos estos objetivos, todas las autoridades que conformen el gobierno del estado de Zacatecas. ¿Y para qué? Ah, muy fácil. Para, en el ejercicio de su actividad administrativa, apoyar y que este ejercicio sea en beneficio de los jóvenes. Dichos mecanismos, considero yo,
atendiendo a mi propuesta, deben implementarse y adherirse al Programa Estatal de la Juventud, que hace unos segundos se los acabo de definir, y deben tener una regulación apropiada y apegada a los fundamentos de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, precisamente en el artículo 60 de dicho ordenamiento. ¿Por qué? Pues, ¿cómo se piensa crear una política dirigida a jóvenes si los jóvenes no participan en ellas? Si los jóvenes no dicen, es que esto es lo que nos importa a nosotros, comunidad juvenil, esto es lo que nos aqueja. Obviamente esta política y este plan debe estar, como ya dije, coordinado bajo los fundamentos y lineamientos del artículo 60. Y aquí concluyo con dos aspectos muy importantes. El primero, que como ya dije, que dicha política esté orientada, respaldada y fundamentada bajo las directrices de las fracciones del artículo 60. Son varias fracciones en las cuales se incluye qué políticas y qué programas deben incluirse, cómo se debe hacer el desarrollo de implementación de los programas, los objetivos, las metas a seguir, pero hay una que me encantaría proporcionárselas, que es la fracción 13, en donde dice que el Programa Estatal de la Juventud debe establecer las problemáticas de mayor relevancia para el sector juvenil por medio de un diagnóstico de la situación existente de los jóvenes en la entidad. Es obligación de la autoridad, a través del Programa Estatal, ver, diagnosticar a nuestra comunidad juvenil para poder ayudarle. ¿Cómo le vas a ayudar si no sabes qué es lo que tienen? Si no sabes qué es lo que les aqueja, ¿no? Y también me encantaría también compartirles la fracción 16, donde dice que el programa debe contar con la inclusión de instituciones educativas, organismos autónomos, instancias municipales de juventud y personas de la sociedad. No solamente la autoridad puede hacerlo, también hay que invitar a organismos autónomos, a instituciones privadas, porque hay una infinidad de instituciones que pueden ayudar, que pueden aportar su granito de arena. Y por último, considero que se debe hacer una propuesta de adhesión en forma de fracción al artículo 60 que ya mencioné y que he mencionado con mucha insistencia, para que se establezca como un objetivo permanente en el Plan Estatal de la Juventud para Zacatecas o de Zacatecas, la importancia que debe tener el cuidado de la salud mental en los jóvenes zacatecanos y sobre todo los mecanismos, las políticas, los programas para prevenir padecimientos, lidiar con estos padecimientos a través de medios de tratamiento, campañas de difusión y sobre todo para tener un mayor cuidado no solamente físico sino también mental de nuestros jóvenes zacatecanos que serán nuestros futuros jueces, nuestros futuros abogados, nuestros futuros doctores, enfermeros, ingenieros, etcétera, ¿no? Y bueno, agradezco muchísimo su atención y reiterando mi agradecimiento a la invitación de este foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, los aportes hechos resaltan la importancia de atender aspectos emocionales de los jóvenes, lo cual impacta en su ser y en su quehacer social. Jacqueline, ¿nos puedes compartir tu parecer respecto a lo expuesto por Rodrigo? Por favor. Claro que sí, doctora Fabiola, con mucho gusto. Bueno, definitivamente lo que nos comparte Rodrigo es muy importante y concuerdo en que la pandemia por coronavirus significó un sinfín de cambios, de transformaciones, ya lo mencionaba Rodrigo, y esto, por lo tanto, implica una readaptación a una nueva normalidad, ¿no? Como incluso lo mencionaba la autoridad cuando estábamos viviendo la contingencia por el coronavirus. Todos estos conflictos que nos generó la pandemia generaron una no estabilidad social o una dificultad para mantener una estabilidad social. Y dentro de estas dificultades para lograr esta estabilidad,
desafortunadamente se encuentran inmersas las cuestiones psicológicas, lo cual generó un disparo del número de padecimientos psicológicos, ya sean los nuevos padecimientos psicológicos o la potencialización de los padecimientos psicológicos que ya presentaban las personas previo a la pandemia por coronavirus. Entonces, creo que es muy importante que haga el comentario respecto a que como sociedad y sobre todo como jóvenes, necesitamos normalizar el atender y el prevenir padecimientos psicológicos, porque es muy importante la salud mental. Si bien una enfermedad física, inclusive lo vimos, el coronavirus, nos impedía realizar nuestras actividades cotidianas con normalidad, nuestra cotidianeidad se vio afectada, una enfermedad, un padecimiento psicológico, sin duda también nos impide desarrollar nuestras actividades diarias con normalidad e incluso con comodidad. Definitivamente la propuesta que nos hace Rodrigo es muy interesante. El impacto de la psicología en la sociedad es trascendental y en los jóvenes mucho más, porque bien lo planteó Rodrigo acertadamente. Si preparamos a los jóvenes psicológicamente hablando, si atendemos sus problemas, estos jóvenes se van a convertir en adultos y van a desarrollarse psicológicamente hablando sanos en todos sus ámbitos cotidianos de su vida, en su familia, en su trabajo. Van a poder desempeñar su cotidianeidad mucho mejor porque van a estar bien psicológicamente. Entonces, la propuesta que nos hace Rodrigo, reitero, es muy importante y me vino a la mente cuando lo estaba escuchando esta frase que se menciona, que la psicología o la atención psicológica es un lujo. Toca cuestionarnos, ¿verdaderamente es un lujo? Entonces, habrá que plantearlo, ¿es un lujo respecto al costo que puede llegar a tener, que sin duda atendernos en tanto físicamente yendo al médico por una infección o cualquier otra enfermedad es importante? Atendernos psicológicamente hablando también es importante. Entonces, considero que en ningún momento debe verse una inversión a una atención psicológica como un lujo. Lo necesitamos para vivir. Es mi comentario. Gracias. Es tu turno, Alexander, de que nos compartas tu opinión respecto al tema que abordó Rodrigo. Claro que sí, doctora. En cuanto a lo abordado ya por Rodrigo, considero importante que el cuidado de la salud mental debe abarcar, como él lo menciona, los aspectos emocionales y educativos, pero también se deben garantizar espacios públicos destinados a la juventud y el óptimo desenvolvimiento en un espacio libre y seguro. Ese sería mi comentario. Bien, te agradecemos, Alexander. Pues a continuación te toca, Alexander, que nos compartas tu tema que vienes a reflexionar en compañía de todos nosotros en este cuarto foro internacional de políticas públicas. Te escuchamos. Muchas gracias. Como podemos observar, estamos abordando temas de interés general en beneficio de la juventud zacatecana. Y esto puede ser la base para apoyar incluso a jóvenes de otros países. Les hablaré sobre el rescate de los espacios públicos, cuyo fundamento se encuentra en la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, en el título tercero, capítulo séptimo. Esta ley fue publicada el 3 de mayo del 2014, por lo que podemos observar no tiene muchos años. Estamos hablando de 7 años. Bueno, el rescate de espacios públicos tiene como objeto mejorar el entorno e imagen de las ciudades y centros de población. En este caso, yo hago referencia a Zacatecas y sus alrededores. Pero, ¿qué tipos de espacios son? Normalmente son espacios públicos urbanos que se encuentran en deterioro, abandono
o que simplemente son muy inseguros para el uso y disfrute de la comunidad. Estos espacios también pueden ser de particulares, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, párrafo 3, nos menciona que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, siempre y cuando estos espacios se encuentren en zonas que normalmente son frecuentados por la ciudadanía. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué espacios son los que se rescatan, se construyen e incluso se equipan? ¿Van desde unidades deportivas, plazas, jardines, bibliotecas o cualquier sitio que requiera, que fomente más bien una sana convivencia? Recordemos, pues, que una de las garantías constitucionales más importantes que tenemos es que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro bienestar y desarrollo. Al Estado, junto a sus instituciones, le corresponde la promoción, fomento y estímulo de dicha garantía. Para ello, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas realizará los padrones con los sitios que cuenten con estas características, que se encuentren abandonados, en deterioro o que requieran prevención social. También el mismo instituto realizará las gestiones para el mantenimiento y equipamiento de estos espacios ya rescatados. Lo hará apoyándose en todo momento de instituciones federales, como es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la SEDATU, en el Estado con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas y con los municipios a efecto de impulsar la participación de los jóvenes en los procesos de planeación de las actividades en los espacios públicos. Promover actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales para fomentar el desarrollo de los jóvenes. Aquí puedo hacer un paréntesis y mencionarles los programas que se encuentran en la página web del Instituto de la Juventud, como es el programa de la calle a las canchas que fomenta el deporte y uno de los más sonados, que es el Premio Estatal de la Juventud. Este premio fomenta el desarrollo de los jóvenes. Otro punto es promover la inclusión social, muy importante, para la equidad de género y que de este modo ejerzan a plenitud sus derechos dentro de espacios públicos. También fomentar la protección de los recursos naturales en los espacios públicos. Aquí hace mención del cuidado que se deben tener en los parques. Cuidar como aquí en Zacatecas contamos con el Parque Arroyo de la Plata, el Parque Ecológico, incluso La Encantada, que debemos cuidarlos. Con estos programas se pretende incidir en la prevención social del delito y la violencia, ya que un censo, una encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito en el Estado de Zacatecas arroja que el 80% de los delitos que se cometen son realizados por menores o por personas jóvenes. Para ello debemos entender quiénes son jóvenes y son las personas que se encuentran en un periodo de edad de entre los 12 a los 29 años. Se encuentran en un periodo entre la juventud y la madurez, y la ley lo establece que abarca desde los 12 hasta los 29 años de edad. Por ello, la juventud constituye más del 30% de la población zacatecana, y que es el 30.08%, para ser exactos, según la última estadística sociodemográfica realizada y publicada por el INEGI, por lo que resulta importante priorizar los programas y políticas públicas en beneficio de la juventud, como lo es el rescate de los espacios públicos. Estas políticas serán establecidas por el Ejecutivo del Estado en apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano
el Instituto de la Juventud como apoyo, y también de los ayuntamientos de los municipios. Y eso sería mi aportación. Muy interesante, Alexander. Con esta exposición de Orlando se ratifica la importancia de rescatar los espacios públicos como escenarios de convivencia y desarrollo social. Jacqueline, ¿nos puedes dar tu aporte respecto a la participación de Alexander, por favor? Claro que sí. Acertadamente nos menciona Alexander la importancia que es el hecho de que los jóvenes tengan espacios desde que estén limpios, que estén ordenados, que estén bonitos. Eso puede resultar como un incentivo incluso para los jóvenes, como una motivación. La rehabilitación o el rescate de los espacios que son para el uso y disfrute de los jóvenes es algo muy importante en su desarrollo, bien nos lo planteó Alexander. Esto ayudaría en el desarrollo integral de las personas jóvenes, porque así tendrían, incluso nos mencionaba Alexander, nos hablaba de espacios como bibliotecas. El hecho de rescatar y rehabilitar el diverso tipo de espacios que nos planteó Alexander implica inclusive una posibilidad de que los jóvenes destinen su tiempo libre a distintas actividades y que ahora no exista el pretexto, por así decirlo, de que no hay espacios en donde pueda realizar ciertas actividades, ¿no? Sobre todo incentivar la creatividad, la cultura, todo eso resulta muy importante. También me parece importante, trascendental, de hecho, mencionar que esto que nos plantea Alexander debiera verse incluso también como una interacción entre el Estado y los jóvenes respecto a que una vez que el Estado nos ofrece como jóvenes el rescate y rehabilitación de estos espacios, viene ahora la parte de los jóvenes. Los jóvenes necesitamos y debemos respetar y cuidar estos espacios que se nos están brindando. Entonces, pues es muy importante lo que nos comenta Alexander, sin duda es trascendental el rescate y rehabilitación de estos espacios. Gracias, Jacqueline. Rodrigo, ¿nos puedes dar tu aporte respecto al análisis que haces del tema abordado por Alexander, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Antes que nada, quiero felicitar a Alexander. Es mi gran amigo, entonces me siento muy orgulloso de él. Y cuando escuchaba a Alexander hablar sobre su tema a abordar, me vino a la mente un estudio sociológico que leí hace mucho llamado Teoría de las Ventanas Rotas. Y precisamente se enfoca mucho al cuidado de los espacios públicos. Este estudio sociológico que se hizo, no sé si fue en California, Chicago, Estados Unidos, establecía que en una sociedad donde hay edificios maltratados, descuidados, con ventanas rotas, vaya la redundancia, incidía en el sujeto, sociológicamente hablando, una conducta agresiva, hostil. Y no digo agresivo hostil en el punto de convertirnos casi en la anarquía. Era más bien una conducta de no respeto al derecho humano, de no respeto a la propiedad pública o a la propiedad privada. Y pensando en esta teoría, en este estudio, Alexander atinó perfectamente, en el cual el rescate de espacios públicos debe fomentar una sana convivencia. Él lo dijo, permite el desarrollo de un medio ambiente sano, de un bienestar y desarrollo integral del sujeto, del individuo. Y me parece extraordinario cómo Alexander, además de los preceptos que él cita,
establece que estos espacios públicos deben estar destinados a actividades deportivas, recreativas y artísticas y culturales. Rescato a la par que menciona los espacios o la protección de recursos naturales, es muy importante porque cuántas veces no nos hemos sentido tan a gusto en nuestras escuelas, en los parques, con áreas verdes. Las áreas verdes nos dan vida, porque son vida. Estar debajo de un arbolito, estudiando, porque ahí tengo que estudiar para el examen de derecho penal, ¿no? Nos relaja. Y a veces lo vemos de una manera un poco burda, pero ayuda a un medio ambiente sano. Y me parece muy importante como Alexander también dice que el fomento y la mejora de estos espacios van a prevenir y sirven para prevenir el delito y la violencia. Lamentablemente, no, en México, no solamente en Zacatecas, en México, se vive un clima de inseguridad, de incertidumbre, de violencia que vulnera nuestros derechos humanos. Y creo yo que un rescate de espacios públicos destinados a los niños y jóvenes, donde hagan deporte, donde practiquen actividades artísticas y culturales de su preferencia, dibujo, música, teatro, danza, esto permitirá que la violencia esté más alejada de los jóvenes, que esperamos y deseamos todos aquí que la violencia esté ajena a cualquier joven zacatecano, a cualquier niño, a cualquier niña, y que estos espacios, y no solamente estos espacios, este conocimiento y esta difusión sea para que estos jóvenes estén en mejores manos. Y cuando me refiero a mejores manos, me refiero a mejores manos de la sociedad y mejores manos de la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Los temas abordados incitan a mucha reflexión, mucho análisis. Sin duda son temas relevantes que deben estar tomados en cuenta en primer plano en las políticas públicas actuales. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Jacqueline para que emita sus conclusiones respecto a las políticas públicas vigentes en materia de juventud. Muchísimas gracias, doctora Fabiola. Muy bien, las políticas públicas son una herramienta, definitivamente le da pauta a la juventud para que pueda tener acceso a un sinfín de oportunidades, a un sinfín de puertas abiertas para el crecimiento y desarrollo, tanto personal como educativo, artístico, cultural, porque las políticas públicas de los jóvenes nos abarcan todos estos rubros, estas áreas. Entonces, no dejo de recalcar que es importante que en derechos humanos se fomente la política pública para poder darlos a conocer. Sin duda, los temas que planteamos en esta mesa de análisis, todos son importantes. Es por ello que los estamos comentando, los vemos como un pilar dentro de la sociedad y la sociedad joven aún más. Entonces, ojalá que tanto las autoridades como los jóvenes mismos nos veamos más incentivados en participar en estas políticas públicas y que a su vez, claro, pues que la autoridad nos proporcione estas alternativas, estas herramientas, puesto que no podemos tener acceso a ellas si la autoridad no las proporciona, claro está. Entonces, una vez que la autoridad nos las proporcione, los jóvenes aprovechar estas políticas públicas que sin duda son por y para nosotros, para nuestro beneficio. Gracias. Gracias, Jacqueline. Adelante, Rodrigo, con tus comentarios a manera de conclusión. Muchas gracias, doctora. Creo que no se nota que me encanta hablar. Quisiera ser un poco más concreto, más corto. Me parece interesante cómo todas nuestras participaciones abordan los derechos humanos, pero en cierta
aspecto. Jacqueline lo aborda desde el punto de vista de la importancia y la difusión. Yo lo abordo desde la salud mental y Alexander lo aborda desde los espacios públicos que permiten una plena realización de los derechos humanos. Los derechos humanos nos permiten un desarrollo en un ambiente sano. Creo que la participación de todos nosotros ha quedado más que claro que es importante los derechos humanos para un desarrollo integral y un ambiente sano para el individuo. De igual manera, la salud mental nos permite un óptimo desenvolvimiento. ¿Y cómo vamos a permitir este desenvolvimiento? Obviamente con políticas de derechos humanos que sean accesibles a los jóvenes, ¿no? Y por último y muy importante, que el adecuado cuidado y un óptimo espacio público permite un ambiente sano para la plena realización del individuo. Soy muy reiterativo en ambiente sano. ¿Por qué? Porque va a permitir la expresión del deporte, del arte y la cultura. Va a permitir la inclusión social, como lo dijo Alexander, y sobre todo ejercer los derechos humanos del individuo. Sobre todo prevenir el delito y la violencia. Y por último, me parece muy importante que estas políticas sean propuestas, sean aplicadas y sean analizadas, estudiadas y criticadas a más no poder por jóvenes, porque son para los jóvenes. Muchas gracias. Agradecemos tu intervención. Ahora es turno de Alexander para que nos exponga sus conclusiones sobre las políticas públicas vigentes orientadas a los jóvenes. Muchas gracias, doctora. Bueno, en conclusión, puedo mencionar que el fenómeno delictivo constituye uno de los principales temas de preocupación pública, no solo en el Estado, sino también a nivel nacional. Por lo que considero, uno, se deben actualizar los programas de desarrollo urbano y políticas públicas en beneficio de la juventud. Dos, se les debe dar una mayor difusión. Y tres, fomentar la participación de los jóvenes. Con ello se pretende transversalizar el arte, la cultura y el deporte para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre y de esta forma realicen otras actividades que de algún modo les dará una mejor calidad de vida, evitando que caigan en adicciones, por ejemplo. Con ello se pretende disminuir los índices delictivos en el Estado. En cuanto a los temas ya abordados por Jacqueline y Rodrigo, considero que van de la mano, porque se requieren espacios públicos equipados, obviamente, en los que se pueda abordar la salud mental, en los que se realicen el deporte, para que de esta forma evitar que los jóvenes caigan en adicciones. Pero esto se debe hacer respetando en todo momento los derechos humanos que tenemos. Y esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, temas muy relevantes hoy día. No me resta más que agradecer su atención prestada a este evento académico, esperando haya satisfecho sus expectativas. Hasta pronto. No nos resta más que agradecer la atención prestada a esta jornada del Cuarto Foro Internacional de Políticas Públicas, esperando haya satisfecho sus expectativas. Hasta mañana. Nos vemos.